Buenas noches, bienvenidos a Tiempo de Básquet, Tiempo de NBA. Hoy Tiempo de Miami Heat, programa número 136, con Juan Carlos desde Madrid, Daniel desde México y Javier desde Colombia. Colombia. Qué internacionales nos estamos volviendo. ¿Qué tal, chicos? Bueno, empiezo yo si Juan queréis. Carlos Yo está muteado. estoy muteado, estoy muteado. Ah, No, no, vale, que como está has diciendo dicho. que todo bien, que todo bien. Ah, Yo vale, también como has dicho, ¿qué como... tal, chicos? Digo, Sí. bien, Yo tanto. bien. Aquí al calorcito, la verdad. Yo creo que tenéis frío, pero aquí con el puntito internacional, no sé cómo. En México me imagino que tampoco hace frío, pero yo estoy aquí en manga corta, Esos días, estoy. hay días, hay días. Estoy yo vivo en la eterna primavera y la verdad es que me gusta más el clima que Miami Heat, que es de lo que vamos a hablar hoy, pero bueno, a todo se le da. No, no, bueno, yo estaba diciendo que estarás más contento más que yo, ¿no? Que ayer ganó Atlanta, ¿no? Sí, hombre. Cualquier victoria, ahora lo hablaremos, pero cualquier victoria ahora mismo, yo me imagino a Pat Riley así un poco resoplando un poco, ¿no? Como, uff, un peso menos. Cada victoria es un día más para poder esperar en este proyecto y poder seguir dándole vueltas a cómo volver al lugar que le correspondía el año pasado, ¿no? Que es la cima del este que cada vez parece más lejos. Pero no crees que ya el... Voy a empezar duro, ¿no? Ya que has Venga, empezado. dale. Venga, ahí ¿No crees dale. que Ahí dale. el proyecto de Miami ya ha tocado techo? Tal y como está, sí. Pero me parece que yo estoy muy enfadado, la verdad. Ya que empezamos duro, estoy muy enfadado, estoy muy cabreado con esta temporada, porque creo que no siento tanto el hecho de que haya tocado techo el equipo como que la gerencia lo ha desarmado un poco, ¿sabes? O sea, no. Y no me refiero solamente a quedarte sin PJ Tucker, sino a no cubrirle unos mínimos para ser un equipo reconocible. O sea, yo ni siquiera estoy diciendo, bueno, pues te ha faltado una estrella, que es algo que yo pienso, ¿no? Para seguir ahí arriba. Sino que directamente, ahora mismo siento como que es un equipo un poco cojo. O sea, falta altura, falta físico, falta un montón de cosas que te hacen que puedas ganar a cualquier equipo, pero que también puedes perder con Indiana, con Toronto, hemos perdido dos veces, con Chicago, con un montón de equipos que es normal que pierdas. Porque este equipo ahora mismo tiene unas taras muy evidentes. Entonces yo no sé si es un techo de grupo. Pero a mí lo que me parece es que era un equipo que ya veíamos todos, no solo este año pasado, sino todos en esta época Butler, que le falta incorporar talento. Y en lugar de incorporar talento, encima lo han desarmado. O sea, que tú crees que el fichaje de Lowry del año pasado no era el adecuado, ¿no? Voy a sacar pecho, ¿vale? Yo el año pasado, cuando fichamos a Lowry, éramos un poco el equipo revelación del verano, los que habíamos ganado la agencia libre, y hicimos el programa de especial agencia libre y todo eso, y de hecho es el programa más escuchado de la historia del calor de Miami. Y yo fui bastante duro, o sea, estaba todo el mundo como muy motivado, ¿no? Buah, nos hemos llevado a Lauri y tal. A mí no me gustó del todo la firma, o sea, entendía que iba a ser un equipo mucho mejor y que de hecho lo necesitaba porque venía de un 4-0 con Milwaukee el año pasado. Pero darle 90 millones a Lauri, 3 años, hipotecarte de esa forma, a mí no me. O sea, yo cuando Miami, cuando trae a Lauri, recordad que ya lo intentó traer en marzo, Lauri se iba a quedar agente libre, Masai Ujiri no dio su brazo a torcer porque parece que pedía muchas cosas, y al final se lo trae Miami cediendo en las pretensiones de Masai Ujiri, a pesar de que sea libre, dando a Precious y dando a Dragic, y además dándole a Lauri todo lo que pedía. 90 kilos y 3 añazos. A mí fue un contrato que, bueno, pues que sabía que nos íbamos a divertir, que había que ver hasta dónde llegaba este equipo, que ojalá pudiese pelear el anillo, que de hecho lo hizo, bastante más de lo que quizá podríamos esperar vista la plantilla, pero con un riesgo tremendo, un riesgo de all-in todo al año siguiente. Y si no, si algo sale mal, si algo se tuerce, poquísimo margen de maniobra y se han torcido varias cosas. Se han torcido varias cosas. Si queréis ahora la vamos desgranando. Venga, Ángel, Daniel, animaros. Venga, Daniel. Bueno, es que es contundente la palabra. No, no, ya resumiendo un poquito, no estoy checando más o menos el roster, ahorita hablando de contratos, ¿no? No tanto el dinero que le dan, sino la eficiencia que genera, ¿no? Yo siempre he dicho y siempre mencionaré que aunque tengas una buena temporada en NBA en playoff, no es merecido
sido tener un gran contrato a la próxima temporada. El gran ejemplo en Miami Heat es Duncan Robinson. Duncan Robinson es un problemón y no saben cómo quitárselo debido. Aparte, también viendo el roster veo mucha deficiencia. No veo cuatro, o sea, cuatro, ¿verdad? Era un cuatro y cinco. Pues sí, está Adebayo, ¿no? Pero flaquea mucho la banda. Y aparte, al checando también el, como digo, el roster, pues tener un Oladipo, sabemos que es mucha lesión. Butler es más o menos lesionado, entonces quita, no, en vez de sumar, quita ese problemito. Bueno, ya que lo ha mencionado Daniel, ¿qué ha pasado con Robinson? Que era Dios y ha pasado a ser un... Sí, fue lo que comento. Un marginal, vamos. Está dejando de saldo. Pues básicamente ha sido uno de esos casos especiales que suele pasar a veces en la NBA, ¿no? De tener un año magnífico de algún jugador, pasa algo y de repente ya no es el mismo. Ese es el caso de Robinson. Y fue una apuesta de Miami que ha salido muy mal. Es uno de los casos por los que Miami está un poco ahogado. Le dio 5 años de contrato. Para mí pagó lo que era el techo máximo de Robinson y creo que Padrelli ahí pecó un poco de pardillo. Es una cosa un poco curiosa, la verdad. Pero yo creo que el mejor Duncan Robinson, que es el que vemos en la burbuja, ese Duncan Robinson jugando así vale lo que le están pagando hoy, 18, o sea, no vale más. Eso es en el techo máximo que le puedas ver, ¿no? Siendo un triplista brutal. El año siguiente, que es el que le firman el contrato, ya hay un bajón bastante potente de Duncan Robinson, no tanto como los siguientes, pero ya hay un bajón considerable de no ser ese jugador tan determinante que hay que esconder mucho en defensa, que te lastra un montón, y aún así Miami decide pagarle ese dineral y por 5 años, es decir, no entiendo muy bien qué es lo que apuesta Miami, si es que cree que un jugador que cuando firma ese contrato tiene 27 años, no tiene 22 ni nada, ¿eh? O sea, ya es un jugador maduro. Entonces piensa que esos 5 años que va a durar el contrato va a estar Duncan Robinson a ese nivel de eficiencia en el triple, que es insano, o sea, es una locura. O una cosa más loca, que es que creen que va a evolucionar en otras facetas del juego, porque de hecho es lo que hemos visto, una intención ahí de que Robinson también sea capaz de llegar al aro y tal. A mí no sé cuál de las dos es la posibilidad de Miami, pero para mí lo pagó al máximo, al pico de valor que podía haber llegado, al techo. Y ahora se está ahogando. O sea, a mí más que los 18 millones me duelen las extensiones. Es un poco lo mismo que con Lauri, ¿no? El tema de los años. A mí no me importa que le pagues 25 si es un año o son dos. Si son 5 es un contrato que evidentemente no quiere nadie y que incluso un buen Robinson no justificaría el contrato que tiene. Para justificarlo tiene que ser un Robinson de locos. Y eso ya... Yo os confieso que han sido años de sub y baja con él, de montaña rusa, de... Y si se juntan otra vez los astros y tienes espacio y se le puede defender y tal, y proteger y tal, y ya he perdido la fe. O sea, yo creo que ya es un jugador que no va a ser ese que maravilló a la NBA, por lo que sea, porque ha perdido confianza, porque los rivales no se lo conocían bien, lo que sea. Pero ya ha tenido innumerables oportunidades en un montón de ajustes, de esquemas, y creedme que teniendo en cuenta lo que gana y que creo que Spoelstra es un jugador que ha tenido especial mimo, lo ha intentado por todas formas el tratar otra vez de ponerlo. De hecho, recordad que el año pasado hasta el partido 70, vamos a decir, es titular con Miami, o sea, incluso con las cosas bien mal regular como sea, es titular fijo e indiscutible. Y hasta ahí que lo aguantó Spoelstra y nada. Este año igual, no hay forma. Yo no sé si en otro equipo, por ejemplo, o si cambia mucho el roster de Miami, podría ser un jugador más decente, pero sin ninguna duda yo estoy convencido de que ya no va a poder justificar el contrato que tiene. Y es que le queda mucho, es que le quedan aún 3 años. Entonces, no sé, yo tengo una lista de problemas. Yo, si queréis, voy pum, pum, pum. O sea, a mí lo que me digáis. A ver, un candidato para reforzar ahora sería la salida de Robinson y algo más, ¿no? ¿Qué algo más podría ser? ¿Y qué te gustaría traer por Robinson? Es que a Robinson no te lo puedes quitar. Es que a Robinson no te lo puedes quitar. Es que nadie quiere ese contrato. Nadie. O sea, es un contrato absolutamente tóxico en la NBA. Por lo que estamos comentando, por la longitud, por el dinero, por lo que aporta, por lo que hay que esconderle. O sea, no es un jugador, a día de hoy, no es un jugador que valga mucho. Por no decir que podría perfecto. O sea, si no tuviese ese contrato, yo no sé si Duncan Robinson jugaría muchos partidos. Es una cosa durísima, pero lo hemos visto muchas veces
en la temporada pasada, sobre todo a final y en esta al principio, de que Robinson no dispute ni un solo minuto, teniendo el contrato que tiene. O sea, es decir, si no lo tuviese, posiblemente sería uno de esos jugadores que jugarían los minutos de la basura, igual no jugarían. ¿Qué equipo va a querer a Duncan Robinson? Pues alguno al que le tengas que pagar porque se lo quede. Y Miami no quiere pagar y no puede pagar. O sea, Miami prácticamente no tiene capital del draft como para encima invertirlo en desprenderse de contratos tóxicos. Y tampoco tiene muchos jugadores que pueda decir, bueno, pues te lo doy para que te comas a Duncan Robinson. Por eso está ahí. Si es que yo creo que es la realidad de Miami a día de hoy es tan triste que ya veis que estoy en modo depresivo, ¿eh? Pero yo creo que la realidad de Miami es tan triste que creo que Pat Riley ha intentado un montón de cosas y se ha dado cuenta de que no puede, porque no tiene, ¿sabes? Porque ahora mismo tiene que esperar así, tic-tac, tic-tac, a que llegue febrero y ver si con ese contrato que tiene Desmond y alguna cosita más... Pueden cambiar las cosas. ¿Tú todavía confías en... Perdona, Juan Carlos. ¿Darías a Jovic por quitarte a Robinson? Sí, ¿por qué no? O sea, quiero decir, pero si va a mejorar el equipo. Quiero decir, a mí, yo siempre lo he dicho, a mí ahora mismo es duro lo que voy a decir, pero más duro. Pero el tema es que a mí no me molesta tener a Duncan Robinson. Incluso no me molesta tener a Lauri en esta temporada. A Miami lo que le interesa es mejorar el equipo. Y quitarte a Robinson no va a mejorar el equipo per se. O sea, no es una mejora por sustracción. Miami ya ha hecho todos sus engranajes para no depender de un jugador como Duncan Robinson. Entonces, daría a Jovic. Si eso me va a permitir una flexibilidad como para hacer otro movimiento y mejorar el equipo, puede ser. Pero por quitarme a Duncan Robinson, yo creo que a Miami no le queda otra que esperar oportunidades en el mercado, que suelen haberlas, porque bueno, porque la NBA es así, es muy volátil. Hay situaciones en equipos de repente que te puedes colar como tercera pata, ¿no? Un poco así, que es lo que, por ejemplo, hizo Indiana, ¿no? El traspaso de Harden y Cleveland y toda esta gente. Intentar ver ahí si en alguna oportunidad, de hecho Miami también lo hizo cuando se trajo a Iguodala y a Crowder en su día, quitándose a James Johnson, a Dion Waiters y a gente que sobraba absolutamente, ¿no? Pues bueno, pues a ver si tiene oportunidades ahí Miami, pero a mí me parece que no se los puede quitar. Es que no se los puede quitar. Ni a él ni a Lauri. Yo creo que ya lo ha intentado Miami. ¿No confías en la magia de Parrelli? Estaba justo grabando hoy el programa y con mis compañeros y yo les decía, para mí, lo único que puede devolver a Miami a ser aspirante, vamos a decir, una cosa similar al del año pasado. No un equipo normal bueno, sino un aspirante real, ¿vale? O sea, un cambio de esos de, oye, volvemos a tener a Miami en cuenta como equipo top de la NBA. Es magia. O sea, es una magia de Riley. ¿Y puede hacerlo? Puede hacerlo. Pero va a necesitar muchas cosas, incluso siendo para Riley, que es que haya unas oportunidades de mercado bestiales y que sea capaz ahí de canjear ese contrato de Desmond, ese contrato de Caleb Martin, esas situaciones complicadas de Strus y de Vincent que acaban contrato este año y que hay que renovarles y Miami no tiene dinero. Muchas cosas. Que pueda convencer a un equipo de que se coja el contrato de Lauri amparándose en que solo le queda otro año más. Es que no lo sé, pero tiene que hacer algo que nosotros, que estamos aquí analizando la NBA, no veamos como una posibilidad realista lógica. Yo es que de las lógicas y de las realistas no veo nada que cambie tanto la realidad de este equipo como para eso, para cambiarlo y hacerlo un equipo. Nosotros también hablamos mucho de eso en el programa, de depende de cuáles son tus expectativas. Si tú crees que este equipo puede ser un equipo interesante, que te guste ver noche tras noche, de oye, que lo cojas con ilusión y que sea un, vamos a decir, un cuarto, quinto del este y tal, y bueno, pues a lo que llegue, eso me parece más sencillo. Pero nosotros venimos de de tres temporadas de finales de NBA y finales del Este. Y vienes de ahí de decir, te ha quedado un paso de una rueda de prensa de Pat Riley diciendo que podríamos volver con el mismo equipo, pero ya ve que no da y lo interesante es cambiarlo porque la aspiración es máxima y es el anillo. Si esas son nuestras expectativas, pues estamos muy, muy lejos, muy lejos. Eso por no decir que estamos ahora mismo, hoy, Miami está descartadísimo en esa pelea. Hoy con lo que hay. Hombre, también hay que yo creo que, o al menos la percepción que yo tengo desde fuera, que Pat Riley es un general manager que no le gusta hacer tanking, ¿no? No, o sea, no, que siempre intenta mejorar el equipo o dar un paso para atrás para intentar dar dos pasos hacia adelante, ¿no?
Es que yo, o sea, a ver, evidentemente no va a hacer tanking de ninguna forma. No es un equipo para hacer tanking, ni es un núcleo para hacer tanking, ni ha puesto dinero como para hacer tanking. Ni es una, o sea, es una posibilidad que directamente no se contempla. Pero aquí el tema es que tú tienes un proyecto que, como bien comentabas, está acabando, está tocando techo, vamos a decir. Está tocando techo el proyecto alrededor de Jimmy Butler, ¿no? O sea, está tocándote techo a ti la prisa, vamos a decir, por el hecho de decir, Jimmy Butler, que es un jugador que te ha demostrado que puede competir un anillo, lo tienes que rodear. Y estás y ahí sí que estás tocando techo, en cómo rodear a Jimmy con las piezas que tienes. Y ha tocado techo la gerencia, ha tenido mala suerte. O sea, esto es, si hacemos un análisis un poco longitudinal, se ve que hay ciertas decisiones que salen mal y que igual tampoco es tanta culpa de la gerencia, pero bueno, le pillan ciertos tiempos, le pilla el tiempo de darle el máximo a Adebayo, le pilla el tiempo también ahora de la renovación de Herro y no lo puede traspasar, muchas cosas. Pero la realidad es que no puedes dar varios pasos hacia atrás. Y es lo que estamos viendo, porque realmente el paso hacia atrás que está dando este año Miami, aunque ahora mismo la clasificación esté mal, yo estoy seguro que en el momento que estén todos sanos, no va a ser un paso atrás tan gordo como para decir a volar todo por los aires. Pero es que cualquier paso hacia atrás, cuando querías dar uno grande hacia adelante, es inmenso. Y eso es lo que estamos viendo este año en Miami, que es que tú esperabas darle un cambio a este proyecto que sí que creías que había tocado techo en cuanto a con lo que tenemos con estas piezas, no da más que esas finales del Este, que no es poca cosa, pero crees que tienes para más, crees que tienes un núcleo para más. Y ahí sí que un paso atrás es como dar 20, en realidad. O sea, es que se te acaba el tiempo. ¿Y qué posición crees que debe reforzar Miami? Porque yo, por ejemplo, viendo las estadísticas avanzadas, por ejemplo, en rebotes sois los número 27, 28. Desastre, sí, sí. Por ponerte un ejemplo, no sé si es las posiciones interiores que ves más fácil de resolver. A ver, el problema. Mi teoría es que, como estábamos comentando, Miami le da mucho dinero a Lauri, hace la apuesta de PJ Tucker, que también hay un dinero metido ahí. Está evidentemente la apuesta de Bam Adebayo con ese máximo. O sea, digamos que se compromete con Duncan Robinson también. Está bastante claro que también se va a comprometer con Herro, ¿no? Estoy hablando un poco del año pasado. Y finalmente llega un poco a esa situación. Cuando ya llega la renovación de Tyler y ve que es un equipo que hay que hacer algo porque se va a desmoronar por una cuestión de edad, realmente se da cuenta Miami de que está ahogado financieramente. O sea, no hay mucho margen a los movimientos. Entonces, pierde a PJ Tucker, yo creo que es una cosa que no esperaban en la franquicia, yo creo que se pensaban que PJ Tucker se iba a quedar. De hecho, Pat Riley le mete palos a todo el mundo en la rueda de prensa final, excepto a Tucker. A Tucker lo pone en plan como que es un jugador de cultura Miami, que le encantaría seguir con él y tal, yo creo que lo hace un poco para ver si se queda, pero Tucker abandona el barco. Y teniendo en cuenta que Miami no puede hacer mucho movimiento porque, fijaos, ha estado Donovan Mitchell en el mercado, ha estado Kevin Durant en el mercado. O sea, ¿qué mejor posibilidad, qué mejor escenario para intentar reforzar un equipo que Jimmy necesita ayuda, ¿no? O sea, es Jimmy necesita ayuda. Ese es el eslogan de Miami los últimos 3 años. Y no ha tenido assets y para mí no ha estado ni siquiera cerca de llevarse a Kevin Durant. Quizás si hubiese metido a Adebayo, pero luego estaba la regla con Ben Simmons, o sea, un cambalache brutal. De Donovan Mitchell para mí no ha estado ni remotamente cerca de llevárselo porque no tiene capital del draft, sus jugadores jóvenes no valen lo suficiente, había que renovar a Tyler y lo tenía que afrontar el equipo destino, o sea, muy lejos, ¿vale? Entonces, lo que decide Miami es, si no puedo traer a nadie, por lo menos ahora en la situación que estoy, voy a intentar reformarme yo, voy a intentar apostar por lo que tengo. Y la situación que se da es, como se ha ido PJ Tucker, en vez de traerme otro jugador, voy a poner a Adebayo de 4 y voy a poner a Jurseven de 5 y vamos a apostar, y si sale mal, desastre, pero el desastre ya lo teníamos, que es lo que estamos viendo ahora. Si sale bien, no hemos tenido que fichar nada, no hemos tenido que pagar nada en un traspaso y tal, y tenemos nuestro 4 élite, porque si Bam Adebayo se pudiese adaptar, estamos hablando un poco en utopía, ¿eh? Es algo que no se probó, pero si Adebayo se, por condiciones y tal, si realmente el 5 funciona ahí, Miami gana en físico, gana en altura y gana en un 4 como Bam Adebayo, mucho más agresivo, con tiro y tal. Y todos los mensajes de Miami iban en esa dirección este año, todos. O sea, en el training camp, Jurseven sale y dice, Bam Adebayo es un grandísimo 4. O sea, lo va diciendo así, ¿sabes? Es uno de los mejores 4 de la liga. O sea, ya
es algo que habían trabajado y tal. Entonces Miami se apuesta todo a que esa pareja Bama de Bayo y Urseven salga, y de hecho el primer partido de la pretemporada juegan juntos los dos. Es un partido que, bueno, deja muchas dudas y tal, pero se ve que la dirección es esa, ¿vale? Y la realidad es que sale fatal. O sea, sale fatal porque Urseven se rompe. Para mí habían puesto todos los huevos en esa cesta. Se rompe y te quedas sin 5. Tienes que volver a lo anterior, que es Bama de Bayo de 5, y no tienes 4. Entonces ya tienes un 5 que siempre ha sido bajito como Bama de Bayo, sin tener 4, y Miami juega con Bama de Bayo al 5, Miami juega al switch, al cambio, todo el rato. Y lo que vemos es que encima, si tienes que subir a Tyler Herro, porque ahora con la renovación y por el momento del jugador y por la temporada que hizo, tiene que jugar titular, porque es así, es lo que hay. Pues en esos switches están muertos. Ahora mismo no funciona de Bayo de 5 porque es bajito, no tiene un 4 que le cubra. Cualquier mínimo cambio deja a Lauri, a Herro o incluso a Butler pegándose con el Drummond Busevich de turno, que es dan ganas de llorar. ¿Sabes? Es que, te lo digo, ¿sabes? Es una tristeza absoluta ver eso. Entonces, eso sale mal, y para colmo, la otra gran apuesta para mí del verano es promocionar a Tyler arriba y poner a Oladipo donde estaba Tyler, que el año pasado, como Oladipo se pasó prácticamente toda la temporada lesionado, no había vuelto, pero su vuelta había sido súper prometedora. Un jugador que estuvo en defensa a un nivel brutal, haciéndole robos a Boston en esas finales del este de un nivelón increíble. Y se ha pasado todo el verano Oladipo hypeando en redes, todo el verano, diciendo, buah, voy a volver el año que viene mucho más fuerte. De hecho, incluso justo antes de empezar la temporada, Oladipo viene a decir que él, que toda la liga sabe que él debería ser titular. O sea, y lo dice, ¿eh? Así de confiado estaba Oladipo con esta temporada. Y de repente se nos va Oladipo, no sabemos exactamente qué pasa, porque esa es otra. La política de Miami siempre ha sido muy alabada por lavar la ropa sucia en casa, y está muy bien, pero hay una línea entre lavar la ropa sucia y no comunicar nada y generar un montón de dudas, que es lo que hizo el año pasado con Markif Morris en ese enfrentamiento con Jokic, que no supimos nada. Desapareció Markif Morris. Pues este año ha desaparecido Oladipo. Sospechamos que esa rodilla no está bien y no sabemos qué va a ser de él, pero esa era la otra gran apuesta para renovarse internamente Miami. El cambio, si no puedo fuera, mis dos apuestas son Adebayo al 4 y Urseven al 5, Herro de titular y Oladipo de suplente. Se rompe Urseven, no tienes 5, no tienes 4, y se rompe Oladipo y tienes a Herro, que tiene que ser titular, no lo puedes volver a traer, te quedas sin sexto hombre, juegan Strus y Duncan Robinson juntos en la segunda unidad. Todo mal, es lo que hay. Te la has jugado a una apuesta un poco arriesgada y se te han roto dos piezas clave. Dos piezas clave, que es triste que Urseven fuese una pieza clave, para mi gusto, ¿no? En un proyecto de primero del este, del número uno del este, que tengas que apostar tantos huevos en un jugador no probado. Pero creo que esta es la realidad de Miami, y bueno, pues te ha salido mal, pues te caes con todo el equipo y así está. Así está Miami, el décimo en play-in, aparte de lesiones, ¿eh? Pero es que ya antes de... A mí lo de las lesiones no me gusta porque es la excusa que va a poner todo el mundo ahora. Y antes de las lesiones, Miami ya había perdido con Indiana, ya había perdido con Chicago, dos veces con Toronto. O sea, ya lo habíamos visto. Nos había metido Sacramento 71 puntos al descanso. Había jugado Udonis Haslem en un primer cuarto en un partido en noviembre. O sea, es que son muchas cosas. Es que no hay por dónde salvarlo. Te noto un poco quemado, ¿eh? Es que es triste. Pero yo creo que, evidentemente, sí. Pero creo que representa un poco el sentimiento de un fan de Miami después de varias temporadas de siempre remar contracorriente. De decir, sí, nos falta algo, pero queremos estar ahí. Y un sufrimiento, ¿no? Constante de pertenecer a una liga que no es tuya y que le falta tampoco, ¿no? Y de repente es lo que te decía justo cuando hemos empezado a hablar, que no es que haya, para mí no es que haya tocado techo, es que se lo han desmontado un poco, ¿sabes? Que las apuestas que se han hecho y las gestiones han desmontado a un equipo con algo tan simple como altura, físico y rebotes. Es que con que hubiese un jugador normalito que le pueda ayudar ahí a Adebayo y que Caleb Martin no tenga que ser el 4 y a Caleb... Ahora Caleb Martin estos días está jugando de 3 y está jugando brutal. Está más de 20 puntos por partido y tal, pero es que juega fuera de su posición. Adebayo juega fuera de su posición, entre comillas, porque sin un 4 al lado potente ni siquiera es un 5 que te pueda cerrar él solo todo el rebote. Jimmy Butler juega fuera de posición porque muchas veces juega de 4 también. Es que es un equipo de esfuerzo coral. O sea, a todos los jugadores les pide un esfuerzo extra, ¿no? Es triste, pero bueno. Ahora mismo, en que vuelvan todos, yo estoy convencido de que Miami va a ser un equipo
que va a ir para arriba porque tiene mucho talento y porque hay jugadores que tienen que salir ahí, ¿no? Como Adebayo, que está tirando para adelante, como Girro, que tiene que tirar para arriba. Pero yo creo que ahora mismo está lejos de las expectativas que teníamos los aficionados de Miami. Yo no dudo que podemos ser quintos estos, cuartos incluso, pero ahora mismo queríamos pertenecer a la liga de Milwaukee y de Boston, y deciros eso ahora mismo parece una chaladura. Y Jurseven, la última vez que le vi la lista de lesionados ponía 24 de febrero o algo así, a finales de febrero. ¿Va a volver esta temporada? ¿O? Es lo que estaba comentando, que Miami da poquísima información, poquísima, que es algo que tampoco nos gusta mucho a los aficionados. Y lo último que sabemos es que la han operado y los mensajes han sido de no contéis con él en todo el año. Ya si vuelve en febrero, pues no sé, pero en principio no se cuenta con él. Y aparte que incluso aunque vuelva, yo creo que el plan de la franquicia era ponerle desde el principio, esa pareja tenía que engrasar. O sea, el primer partido que los vimos dejó un montón de lagunas. Ahí había muchas cosas por ver. Y de hecho, o sea, una de las grandes dudas que había en ese Jurseven Adebayo era cómo iba a sostener Jurseven el pick and roll. O sea, porque al final Jurseven es un pivot, vamos a decir, molde canter, que a ver cómo salía él en el pick and roll, cómo se juega hoy en día. Y él salía diciendo que estaba entrenándolo 300 veces al día o yo qué sé cuántas veces. Y la sensación era que iban a ir muy poco a poco, sabiendo que posiblemente se perderían partidos al principio, pero a ver si va cogiendo ritmo esa pareja. Si ahora se te ha roto, cuando vuelva en febrero ya no tienes tiempo para probarlo. Si, no sé. A mí me parece que esa idea ya se tiene que descartar. Es que tampoco tienes margen para poder probarlo. ¿Daniel? ¿Una preguntita? No hablo mucho, ¿eh? Yo me habéis dado cuerda. Sí, no te hace falta ni preguntarte. Ah, es que es una temporada frustrante, es una pena, la verdad. Es una pena porque el año pasado fue una temporada muy bonita y Miami jugaba muy bien y bueno, a pesar de que sepas que igual no te va a dar, lo vivimos todos con ilusión y saliese quien saliese, Jurseven, Vincent, Struz, Caleb Martin, todos los días salía alguien y lo hacía mejor que el anterior. Y ahora me da la sensación de que el equipo sigue siendo el mismo, que Struz sigue siendo igual de bueno, que Vincent sigue siendo igual de bueno, que Caleb también, que Giro también, pero que no, que al haber un daño tan estructural del equipo, les exige un esfuerzo a cada uno con el que no brilla ninguno. Porque Giro no puede brillar en esa primera unidad con un Lauri en el estado en el que está y con tanta dificultad para cerrar el rebote. O sea, tienes dos bases, vamos a decir, dos generadores de juego que no pueden sostenerse en defensa. Y ya son dos jugadores prácticamente a cubrir, teniendo en cuenta que tienes que cubrirle a Adebayo atrás porque él no puede pegarse contra toda la pareja interior de los rivales. Es que cuando juguemos contra Milwaukee, por ejemplo, que te juntan a Giannis y a Brook López, ¿cómo va a jugar Miami con Adebayo y con Caleb Martin? Si es que es inviable. O sea, entonces, y lo mismo con otros equipos, con Boston, ¿no? Se pone a Grant Williams y a Robert Williams y a ver qué haces ahí, o a Horford. Es que está tan solo Adebayo. Entonces me da rabia por este equipo porque tiene mucho talento, son jugadores que valen mucho, pero hasta que no se solucione ahí, no traigan a alguien en esa posición interior, que dé un poquito. Le falta mucho físico a Miami para poder defender y para poder jugar maximizando sus oportunidades. Si quieres, hablamos así un poquito de los rumores que han salido durante los últimos días. Dale. Terry Rozier y Joe Richardson y Joe Crowder. A ver, pues no sé. Si los dos primeros, si son para desprenderte de Lauri, bien. No le veo mucho más recorrido. O sea, porque Lauri va a jugar porque gana 30 millones y Giro va a jugar porque gana lo mismo. O sea, sí. Entonces no les veo espacio ni a Richardson ni a Rozier. Además, yo estoy muy contento con Gabe Vincent. De hecho, a mí, de no ser por el contrato, me encantaría que hubiese sido titular y poder prescindir de Lauri si llega al caso, porque creo que Vincent defiende mejor y le ayuda más a Giro. En el caso de Jay Crowder, a mí me da la sensación de que si hasta ahora no se ha hecho es porque o no se ha podido o no se ha querido, porque Jay Crowder lleva en el mercado desde hace meses, Miami se sabe que no tiene cuatro desde hace más meses y no se ha hecho. Entonces, incluso con Crowder mandando mensajes incendiarios y todos, a mí me da la sensación de que Miami, es lo que digo siempre cuando hablo con mis compañeros de los Heat, no, pues este estaría muy bien en Miami. Y le digo, ¿y qué das?
Es que Miami no tiene mucha posibilidad de movimiento. No quiere dar nada de capital del draft y tampoco creo que esté dispuesto a mover a ciertos jugadores que van a dejar un agujero en el roster, ¿no? Como Gabe Vincent, como Strus. No creo que los quieras gastar en arreglar un problema que tú mismo has generado no teniendo cuatro. Está muy complicado. Yo es que lo veo, les veo, precisamente por eso no se han movido hasta ahora. Y yo creo que Pat Riley, por eso digo que cada vez que Miami gana, respira aliviado, porque si estuviese cosechando aún más derrotas de las que ya tiene, estaría forzado y tendría mucha urgencia y habría que mover algo, aunque sea por salvar la temporada. Y creo que, bueno, pues con este tipo de victorias y derrotas que te mantienen ahí flotando y no tan lejos, le dan margen a poder seguir pensando cosas y a que se generen esas oportunidades de mercado. Que también me genera dudas, porque yo creo que el contrato que sin duda va a querer mover Miami es ese de Dedmon, que son 9 millones y que evidentemente se lo dieron para poder moverlo. Pero sin Jurseven no tienes 5 suplentes. Es decir, que si te quitas a Dedmon tienes que traer a otro. Entonces, es que yo creo que le han crecido los enanos este año a Miami. ¿Alguna pregunta más, chicos? Sí, yo... la noche del draft te sorprendió que cogieran a Nikola Jovic. ¿Y qué te está pareciendo lo poquito que está jugando? Bueno, una apuesta muy interesante, sobre todo porque no es el estilo de jugador que suele draftear Miami. Miami le gustan jugadores un poco más hechos, más defensivos. Es que Nikola Jovic tiene 19 años. Entonces, coger a alguien, a un jugador que... Bueno, pues parece que tiene un potencial ahí tremendo y tal. No era el estilo, y de desarrollo lento, de cocción lenta, no era el estilo que parece que fuese a ir con Miami, encima europeo. O sea, normalmente Miami siempre coge, ya digo, jugadores mucho más hechos de universidades americanas. A mí me está gustando. Yo me estaba dejando muchas mejores sensaciones de lo que yo esperaba. Creo que después de verle en la Summer League muy verde, lo que ha jugado en la temporada me gusta mucho. Pero siento ser muy pesado, de verdad, ¿eh? Pero es que se está jugando con Jovic de 5 y se suponía que iba a ser un 3. O sea, es un jugador que no tiene físico, es un palo prácticamente. Está un poco fuerte, ha cogido un poco de volumen en esos entrenamientos americanos que tienen ellos, en los que, bueno, pues ensanchan un poquito el cuerpo. Pero la realidad es que, no sé, a mí me parece que se le pone a defender a 5 de NBA y sufro viéndole. Pero yo creo que el chaval, rendimiento puro, yo estoy muy contento, creo que la gente en Miami está muy motivada y lo que hemos visto es un jugador con más potencial en el hoy de lo que esperábamos. Esperemos que el equipo se pueda reestructurar un poco y que le puedan dar minutos de calidad en una posición en la que salga más beneficiado, porque con lo alto que es, tiene buen bote, tiene buen tiro, tiene, no sé, a mí me gusta mucho, me parece que es un jugador a seguir en los próximos años. Muy talentoso se le ve al chico, ¿verdad? Sí, sí. Daniel, ¿alguna preguntita? Yo, pues. No, hombre, le puedes enseñar las camisetas que las tenemos ahí. Ah, sí, sí, las camisetas. Está México calladito. Ah, por el mundial, no pasa nada. Ángel, si quieres ponernos ahí las camisetas, sí. Eso. A ver. El episodio pasado tuvimos invitado a Sanz, nada más que se nos fue por un pelillo, se por ahí corrió, pero hoy sí tenemos el del Heat, entonces sí puedo hablar de mis secciones favoritas, que son los jerseys. Entonces son 3 jerseys feos o nefastos y 3 jerseys históricos, bajo mi opinión, pero igual pueden deducir, ¿no? Si no les gusta. El primero está basado en la versión norteamericana, se puede decir, sobre la Armada, más bien, no me gusta, no es el Heat. Pero está basado en el... Voy a ir uno por uno y al final me das tu opinión, ¿vale? Después el navideño, que estoy en contra de esos jerseys, el super logo acá, un estampado con mangas, versión Adidas, no lo olvidemos. Y el tercero, el todo rojo, no es feo, pero no me gusta el todo rojo. Por cierto, hablando de Miami, ahorita que hablamos de los feos, no tienen jerseys feos en su historia, ¿eh? Son más o menos decentes comparados con otra franquicia. A mí el primero me parece horrible, el de la Armada. O sea, yo creo que más o menos en Miami estamos todos de acuerdo que ese es una desgracia andante. O sea, ese no tenía que haber visto la luz. Y luego los otros dos a mí me gustan bastante. Entiendo las críticas a los jersey navideños. A mí la verdad es que sí me gustaba porque le daba un contexto de día especial, ¿no? El Christmas Day a mí me parece que, opinión personal, me parece que ha perdido mucho.
Y la primera, las mangas, un poco polémico, es verdad. Es un partido contra los Lakers que, bueno, pues dejó un par de highlights ahí entre LeBron y Wade tirando la tabla y tal. Estuvieron maravillosos. Y el segundo es un partido con Oklahoma, que es un partidazo en Navidad. Yo, de hecho, te confieso que la última la tengo. La tengo con el nombre de Vos, pero la penúltima no. Así que yo, la verdad es que a mí me gustan menos, igual me matan en Miami, me gustan menos las de Floridians, que se hicieron aquí, allí, que son también un poco muy retro. Ah. A mí esas parecen más rarillas, más feas en Miami. A mí, bueno, quizá lo que te entiendo por la crítica a la totalidad de lo del tema de las camisetas de Navidad, pero a mí como diseño me gustan más estas que las de Floridians, que no sé, parecen un poco, dan un poquillo más de grima. Yo voy a confesar que tengo pijamas más bonitos que la del medio. Sí, la de medio nos gusta, ¿eh? Ya, no sé. Quizás por lo del tema de las mangas, ¿no? O por el tema del logo ahí. No, es que es el número aquí como el de americano, mira. Ah, bueno, aquí, o aquí se puede ver. Sí, tiene el 6, ¿no? Bueno, es que realmente estos yo creo que también nos pasó la semana pasada con el de Sanz, ¿no? Que parecen pijamas. Ya. No sé si a vosotros da la sensación de que... Sí, sí, sí. De que es el pijama que se pone LeBron para dormir, ¿no? Por la noche. Parece más de una peli, ¿no? De estas de Space Jam o alguna cosa así. Sí. Un poco artificial, sí. Bueno, de hecho, me acuerdo que aquellas eran horribles. Creo recordar que eran bastante más feas las demás. O sea, me acuerdo que la de los Lakers era horrible y tal. Bueno, la de Miami, por el tema de los contrastes del color, no me parece tan fea. O eso es que soy un poco subjetivo. Pero, pero sí. La tercera a mí me gusta bastante. Ya te digo que me la compré y todo, así que... Está bien, está bien. Más originales incluso que las que sacan ahora, que sacan una versión como la Must ahora y venga, 20 colores de esta y ya está, no innovamos nada, ¿sabes? Bueno, pasa a la siguiente. Ok, top para mí, para mí. Uh-huh. Después discutimos. La primera, te voy a decir por qué me gusta. Me recuerda mucho al juego, van a decir el GTA Vice, sí, pues está basado en el GTA, ¿no? En Miami, Miami Vice. Y Milagro hizo un cambio de contraste en los colores, la primera. No me gusta la rosa, no me gusta la azul, no me gusta, pero esa está bonita. Ah, la que pusiste ahí, la de los números cambiados, sí me gusta, pero depende mucho el número que le pongas. Espérate, Daniel, vamos a hablar para la gente que no se escucha en iVoox, que es que está haciendo Javi una performance, ¿no? Ah, sí, ok. Voy a explicar la performance. Estaba buscando, yo creo que esta la tengo por aquí. Y aquí es la clásica de Miami, le voy a dar el contexto, es da dos colores, azul, baby blue, por decir, y un rosa chillante, se puede decir, con un Miami tipo clásico, Vice City, muy bonita. Entonces, para mí, de las mejores del Miami tipo Vice, es la mejor porque la rosa, ni la azul, ni la blanca, son feas. Más la de colorada, blanca, azul con rosa, fea. La segunda del medio es un clásico, no puedo decir mucho, es la negra de Dwayne Wade, se puede decir. Y la tercera estaba entre la roja y la negra en colores, pero la negra tiene un problemón, el logo se ve todo blanco. Y la roja también se ve el logo todo blanco. Tú dije, la blanca está más bonita. Esas tres. Eso no lo puedo negar. Nah, yo estoy totalmente de acuerdo contigo. De hecho, eso, estaba buscándola porque la tenía por ahí, la Vice. Desgraciadamente la tengo con el nombre de Justice Winslow. No sé en qué estaba pensando. Ah, bueno, no hay problema. Es otra frustración para el renacido. El eterno, la promesa eterna, pero... ¿No viste al padre en el Estudiantes o qué? A Ricky Winslow. No. Pero nada, muy... Eso fue un capítulo frustrante también en nuestras vidas. Pero sí, a mí es la que más me gusta también. La Vice negra, sin ninguna duda. A mí la azul es la que menos me gusta. La rosa y la blanca las puedo entender, pero me quedo sin duda con esta, que es la que me compré. Y lo demás coincido mucho contigo. Es que la de Wade es mítica. O sea, es una cosa... Historia pura. Y la de Tim Hardaway también, que recuerda un poco a esos inicios de Miami con... Es que la verdad es que la paleta de colores de Miami hace que casi todas las camisetas sean bastante buenas. La verdad. Me están gustando quizá menos estos nuevos... A pesar de que la tengo ahí justo detrás, la Mustap y todo esto, me parece que, bueno, pues que ya están inventando un poco, rizando el rizo, pero ahí hay una amalgama como de 15 camisetas diferentes de Miami, que son todas muy sencillas, muy simples, pero muy bonitas todas. Bueno, pues es la primera vez, bueno, la que tenemos invitado, conseguimos
en las históricas, en las históricas no, pero el de los Suns, digo que si hubiéramos coincidido, no hubo problema también. No, no, estas tres hay que reconocer que son bonitas, ¿no? Muy bonitas. A mí lo único que no me gusta mucho es ser cuello redondo, porque yo soy más de cuello en forma de V, pero bueno, la paleta de colores, lo que estáis diciendo, es bonita, sí. Sí, es bonita. Bueno. ¿No, no tenemos nada más de Miami? Sí, la de la burbuja de Disney. Ah, bueno, esa pues... No, pero así noticia de Miami, no. Esa es la otra. ¿Qué es eso? ¿Que la sirenita o no sé qué, no? ¿Qué es eso? Sí, la sirenita. Sí. Es que cuando fueron la burbuja y hicieron de todas las camisetas de la NBA de una película de Disney, ¿no? Sí. La de Miami... Es bastante fea, la verdad. Pero la de Milwaukee Miami. Es preciosa, ¿eh? Me gusta mucho ahí con el Bambi. Sí, la de Miami. Hay unas que están muy chulas y otras que son un poco... Otras que son feas, sí, no lo vamos a mentir. No lo vamos a mentir. Qué bueno. Pero la de Miami sí es todo, aclaramos. Hostia, la de Brooklyn, qué guapa, ¿eh? Con el de los dálmatas. Y la de Toronto también, qué bueno. Y la de los Hornets, que de monstruos sí. S.A., ¿no? Es verdad, S.A. Que... Sí, que tiene con los ojitos. Sí, sí. Y pelo y tal, ¿no? Entonces, bueno. Qué bueno. Madre mía. Bueno, ¿jugamos un póter con Javi y ya le dejamos que se vaya o qué? Venga. Sí. ¿Sabes jugar al póter, Javi? No lo he oído en mi vida, tío. Ah, bueno, doy las instrucciones, no hay problema. Nada más, es que se ponga ahorita. Oye, espérate, que NBA Adictos nos ha hecho una raid. Un aplauso. Gracias. Aplauso. A Manu. Muchas gracias, Manu. Bueno, pues para los que se recuperen, hemos estado hablando de Miami Heat con Javi y ahora vamos a hacer el póter. El clásico póter. Bueno, para los nuevos, en su caso, aquí el invitado, nunca ha jugado un póter, al parecer. Sí, no sabemos si sí o si no. El juego es muy sencillo, pones un jugador actual del NBA, si está en icono verde es bueno, si está en amarillo es que más o menos. A los que nos están escuchando en iVoox, métanse a Twitch, a la repetición si llegaron tarde para que vean el desenlace, ¿verdad? Ya es todo. Dale. Ah, 8 oportunidades nomás. Si a la primera haces un Jacobo en la sección. Pues nada, tienes que decir un jugador de la NBA. Tengo que decirlo yo. Claro, empezamos contigo y ya luego entre todos lo vamos pensando. Di uno de Miami y ya está. Bueno, pues, ¿vale actual o histórico? No, es actual. Actual. Venga, pues... Pues vamos a poner a Omer Yurtseved, el eterno de desaparecido. Pues mira. Ok, es del este, es menor el número de 77 y varía entre 24 años si es menor de 6'11". Eso es. Y vale. Sabemos que es del este y sobre todo que no es de la división sureste. Y que no es pivot. Ah, y no es pivot, muy importante. Vale. Entonces, pues a partir de aquí jugamos. Pues, podemos coger cualquier jugador del Atlántico o... Claro. No sé, pues pon el que quieras. Vamos, el que quieras del Atlántico. Ah, ¿voy yo? ¿Otra vez? No, no, el que pensemos entre todos. Aquí es el que gusta. Podemos poner a Tucker. Pon a Tucker, venga, pon a Tucker. Ah, pon a PJ. Sí, pon a PJ. Tampoco es del Atlántico, Y es más joven que Tucker, lógicamente. Ahí es mayor el número al 17, aclarando el punto. Y no es alto, no es muy alto. No. Menos de 6'5". No. Hay que pensar en algo. Y debe ser mayor de 24. Pues no sé, podemos decir algún jugador. No sé, de Atlanta, por ejemplo, ¿no? Joder, es que es muy bajito, ¿eh? O de Detroit o algo. Trey Young, puede ser, puede estar por ahí, ¿no? Pon al Trey. Pero Atlanta no juega en la de Miami, en esa división. Ah, sí, sí, espera, no pongas. Sí, 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 que está en el sudeste. De uno de Detroit, así, o de Indiana. Anteto, ¿no? Alguno de Chicago. Sí, alguno de estos, o de Chicago, sí. Pero Anteto es muy alto. No, pero tiene que ser más bajito de 6'5". Sí, pero, pon a Holiday, por ejemplo. Pon a Holiday. O a Jevon Carter o alguno de estos. Mira, Es de la posición. Sabemos que es guard. Es más bajito, que Jrue Holiday. Sí. Y es más joven también. Y de la central. O sea, esto ya está casi está chupado. Hecho. La última columna que es el número. Sí, el número es mayor de 21 y menor de 77. O sea, el número gran alto.
¿Qué número es Jevon Carter? Tengo la pedrada con él. Bueno, ponemos Carter, sí. Muchas veces son... No. Sí, pues es de altura. Ese tamaño. Pero no es de Milwaukee, aclarando el punto. Sí, sí, sí. El equipo tiene que salir también coloreado. Ah, vale. Sí, claro. Todo verde. Sí. Amarillo es que están muy cerca, o sea, está cerca. Sí, tendrá 26, algo así, 25. Sí, 26, 25. Y más alto del número 5. No, más alto del 16. Ah, del 17. Bueno, tiene que ser de Chicago o de... ¿Cuáles más están ahí? Está Detroit, yo creo, ¿no? En esa conferencia. Cleveland. Indiana, Chicago y Detroit. ¿Garland puede ser? Garland será mucho más joven, ¿no? ¿Cuántos años tiene Garland? Pero tiene más del 17 número. Me pregunto. ¿Será? ¿Qué? ¿No será igual? Donovan Mitchell, por ejemplo, igual encaja mejor. Número 45. Ah, sí, pon al Donovan. 25, ¿no? A ver, pon al Donovan. Yo que sí, es el Donovan. Ahí está. Muy bien, Javi. Ese está todo. A la quinta, pero muy bien. Muy bien. Bueno, 5 de 8. Muy bien. Pues este es el jueguecito. Muy bien. Uno diario se hace porque se va cambiando cada 24 horas. Bueno, Javi, hazte un poquito de spam y ya te dejamos. ¿Dónde te podemos encontrar? Nada, nos podéis encontrar en El Calor de Miami, hablando de la actualidad del equipo de Miami Heat. Esperemos que haya pronto novedades y movimientos en el equipo para que yo, por lo menos yo, esté más contento y traiga más optimismo. Así que os esperamos ahí. Hacemos programa cada martes, suele salir normalmente, y analizamos toda la actualidad, tanto en podcast como en YouTube. Y estaba haciendo unos programas también en YouTube, analizando pues, casos más particulares. Pero bueno, últimamente ando con muchas historias, pero también estoy liado en uno de fútbol que me he creado yo mismo, así que si me da más tiempo, pues también cubriré más cositas de la actualidad de Miami. Pero al que le interesen los Heat, le animo mucho a que nos siga, porque estamos también en contacto con la franquicia, con ciertas cosas y con los comentaristas de Miami y tal. Y se vienen cosas chulas, espero que sí. Bueno, pues nada, Javi, muchas gracias por estar aquí y esperemos verte en otro momento que esté la franquicia. Eso, más claro, arriba. Que sí. Pues nada, muchas gracias a vosotros y hasta la próxima. Venga, Javi, gracias. Chao. Muchas gracias, Javi. Bueno. Ahora ya. Bueno, ¿qué tal? ¿Qué os parece a vosotros Miami? ¿Cómo lo veis? Un puff. Pero la verdad es que el análisis que ha hecho me parece muy acertado. Yo ya digo que yo vi ayer el Atlanta-Miami, ya que me pillaba en buena hora, creo que empezó a las 11 o algo así. Y vi al equipo que ganó por oficio, ¿eh? no por talento, sino por oficio, ¿no? Es un equipo muy descompensado, pero mucho. Algo exagerado, porque joder, podían haber fichado por algún mínimo, algún ala pívot o algún alero más fuerte, tal, no sé. Está muy descompensado. Tiene mucho jugador de exterior, ¿no? Del 1-2-3 y poco interior, sí. Luego lo de Lowry fue una cagada de Lita. Yo me acuerdo que cuando sonaba, cuando el cierre de mercado en febrero, iba a Miami, sonaba a Filadelfia, decía, no, yo decía, por Dios, que no venga a Filadelfia. Y me alegró mucho que se largara a Miami con su amigo Valder, ¿no? Entonces, al final yo creo que cuando salió de Toronto era ya un jugador que había dado todo lo que tenía que dar, había jugado, como decimos siempre, ¿no? Sus 300 mejores partidos. Sí, 300. Hombre, yo creo que ¿no? cuando salía de Toronto dijo que él iba a sacar pasta, ¿no? Que ya había ganado un anillo, que quería ganar pasta. Uh-huh. Y fue lo que hizo, ¿no? Firmó por el mejor equipo que le daba más dinero o a igualdad de condiciones el que él pensaba que iba a estar más arriba. Pero bueno, también quería juntarse con Butler, ¿no? Sí. Supongo que Miami también haría el esfuerzo por tener contento a Butler. Lo que suele pasar en la NBA. Sí, pero bueno, lo que ha dicho Javier, ¿no? Que a lo mejor por tener contento a tu estrella, el futuro haga medio plazo te lo estás maniatando de algún momento porque te estás ahogado, como ha dicho, económicamente, ¿no? Con ese contrato. Es que claro, dices, es que viene por 10, 15 millones, tal, pero es que, joder, se lo llevó crudo, ¿eh? Se está llevando crudo, entonces, claro,
A ver. Poca flexibilidad tiene. Como no mueva algún pick de esto de 2000, no sé cuál tendrán, 2026 o 2027 o alguna de estas o a Jovic, yo veo complicado que consigan sacar nada. Salvo que haya algún trade por ahí y bueno, puedan colocar ellos algún jugador para jugar a salarios o algo así, como ha comentado Javier y tal. Bueno. Pero vamos, poco sí, futuro tiene. Está complicada la cosa, sí, con Miami. Bueno, pues nada, empezamos con la actualidad, rapidito. Hoy sí hay. Ah, espérate, va a sacar el jersey. Como dices tú. Ah, bonito, ¿no? Sí, bonito, sí, me gustan los costados, ¿eh? Elegante. Los costados son. Elegante. Ese es de tu equipo, ¿no? Sí, es la nueva de este año, que te dije yo que era muy bonita la negra. Sí, sí, sí. Me encanta. ¿Y tenéis City Edition como la NBA o no? No tanto. Bueno, vamos a hacer publicidad a Weibo, que un buen diseño, muy bonito. Voy a investigar más de la empresa, pero buen diseño, eso no lo voy a negar. Sí, sí, esta está bien. Otro día traigo la blanca. La blanca, un poco más sosa, ¿no? Sosa, es blanca, sosa. Claro, entre las blancas suelen ser un poco sosotas. Sí. Ah, depende el diseño, depende. Depende. Sí, pero yo creo que a la mayoría de la gente nos gusta menos la blanca, nos parece más sosa la camiseta blanca. Tiene que ser muy bonita, ¿eh? Para que... Sí, pues lo que te digo, o sea, tiene que ser muy bonita. En cambio, las negras, muy mala tinguerse para que no te guste. Depende el diseño. Sí, depende el diseño. Bueno, venga, vamos con las noticias. Bueno, quiero decir la primera noticia, que el Campazo está fuera ya de Dallas. Lo anunciamos con antelación. Creo que lo ha confirmado ya la franquicia. Sí, ya lo confirmó la franquicia. Ahí lo tenía como duda primero la noticia y después anoté, actualicé, que puse que sí. Yo creo que eso es Sarania esta mañana. Sí, pues a las 2 de, bueno, a las 2 del mediodía de aquí de España, o por ahí, o la 1. Donde me ha parecido ver la noticia. Y sí, mira, dice aquí Sack Town que está confirmadísima la noticia. Y a mí me parece que la he visto una hora antes de empezar el programa. O sea que veremos dónde acaba Campazo o si vuelve a Europa, ¿no? A ver dónde acaba Kemba. Bueno, Kemba yo creo que está ya descartadísimo, ¿no? No, Kemba dicen que Maps, te imaginas. Y nosotros dijimos que no iba a tener equipo. Sí, el número uno cambio de los Maps es Kemba, es su carta número uno. O sea, no sé qué piensan los Mavericks, siéndote sincero. ¿Por qué? O sea, ¿por qué? Pues la verdad es que algo tiene que ver en lo de Campazo, porque realmente yo entiendo que fue una petición, entre comillas, de Doncic, ¿no? Que lo conoce del Madrid. Y ahora, ¿de quién es petición el Kemba? No, Kemba no, Campazo. Ah, no, sí, pues. Pero es que el que más suena es Kemba, pues, sí. Yo entiendo que sea una petición de Doncic darle la llegada de Campazo y que se vayan, algo habrá tenido que ver. Hombre, a lo mejor también él no se encuentra cómodo con el rol que tiene y ha preferido salir, ¿no?, de la franquicia. Eso, el rol que tiene es entre comillas, porque rol, para el tiempo y la abundancia, que te puedo decir, de juego que tenía, o sea, muy poquito. Por otra noticia, sonaba para Blazers ahora Campazo, y digo yo, pues los Blazers están muy bien, aunque haya lesionado, sé que están perdiendo, pero no ocupamos, no lo ocupan. Aquí no desmeritamos a Campazo, pero somos realistas. Ese es el hecho. Bueno, venga, vamos con Cousin apunta a Taiwán. ¿No crees que tiene hueco en la NBA? Me gustaría ver el partido ese, si existe. Cousin contra Howard. 40 puntos cada uno, ¿eh? Sería chulo, verlo. Ah, no, claro. No me importa verlo a mí tampoco. A ver, es interesante. Mira, yo creo que Esteban 0817 se ha equivocado de programa porque nos está preguntando, yo creo que por el Mundial de Fútbol. Yo creo que está un poco descolocado. Del grupo E. Pero damos nuestra opinión, no hay problema, ¿no? Ahorita lo busco, nosotros hablamos de todo aquí, hombre. A ver. Pues yo la verdad es que yo voy a hablar del Mundial de Fútbol. Yo del Mundial de Fútbol he visto 15 minutos en total. Que fue ayer mientras estaba cenando, que vi 15 minutos del España-Alemania. Es lo máximo que he visto y creo que lo máximo que voy a ver.
Oyeron el dato. Miren, yo vi en los de México y está fusilado México resumen. Del grupo E, hablando del grupo E, nomás y resumido, aquí hablamos España, Japón, Costa Rica, Alemania, España 4, Japón 3, Costa Rica 3, un punto Alemania, se define en la última jornada, hasta ahí. Punto final. Pues, ¿qué va a pasar? Porque España primera y Alemania segunda. Sí, bien, les va a los dos, así que es de fácil. Así, así de fácil. Dice Satown que yo cero, me parece lamentable este mundo de fútbol, vergüenza. Oye, pues, desgraciadamente la Federación Internacional del Fútbol, la asociación alias la FIFA, pues desgraciadamente vendió el mundial y por esos problemitas de dineros es un muy mal mundial, no lo quiero negar, no lo quiero negar. Eres de Costa Rica, pero, suerte. Pues pero, ya lo siento, Esteban, pero vais para sí. Casa. No, son de españoles y yo soy mexicano, así pues ni modo. Pero ¿qué os parece el mundial ahora en noviembre, así en invierno? ¿Os gusta? ¿No os gusta? Da igual que sea en Qatar, como puede ser dentro de 4 años en Bélgica, ¿eh? O en España. No, no, el otro mundial ya es en Estados Unidos, México y Canadá. Ah, es en Estados Unidos. Mira, mira, es la primera noticia que tengo. México y Canadá, aviso. A mí no me gusta que corten ahora la competición. No. Me gusta más en verano, igual que el baloncesto, las ventanas no me molan mucho y tal. Pero yo creo que el mundial ahora los jugadores llegan como más rodados, ¿no? O sea, llegan mejor físicamente. Eso está claro, sí, sí. Hay mucho lesionado, No llegó sí. Mucho lesionado. Esa es otra, o sea, el esfuerzo. Pero bueno, no estaba hablando de food, pero resumidas cuentas. Es que nos venimos arriba enseguida. Sí, de food también le sabemos. Así que no, pero el mundial que tienen que ver ustedes es el de básquetbol. El otro año en Japón y Filipinas. De ese estamos cobertura. Que las chicas de España han clasificado para el básquet. Muy importante. Nada, Esteban, hombre, es aquí tú puedes hablar de lo que quieras. Nosotros ya sabes que, mira, te estamos dando bola de todo, ¿eh? Mira, no vino Chris, pero te mando un viva también. Mira, los Lakers, mira. Sí, es valiente Chris. El hombre. Es valiente, valiente. Esteban, chaval, tan majete como tú, no puede ser de los Lakers, hombre. Ahí tiene que ser definitivo. Puedes ir a los, sí, verle a los Sixers, ¿no? Bueno, a ver, reapariciones de la semana. Banquero, que volvió tras 7 partidos, volvió contra Filadelfia, jugó creo que fue 11 minutos. Jugó solo 11 minutos. Y LeBron, ¿no? Que jugó contra Spurs, ¿no? Lo he puesto por eso, justamente Spurs y Filadelfia. Ah, ¿no? Claro, sí. No, pero Spurs, siéndote sincero, ya tiró la toalla, literal. Sí, sí, 8 partidos consecutivos perdidos, ¿eh? Es el peor equipo ahora mismo, la peor racha. Es algo bueno. En lo malo, es algo bueno, se puede decir. Mira, te preguntas a Tom que de qué equipo eres. Nos pregunta. No traigo jersey de Manu Ginobili, pero soy de los Spurs. Los Spurs. Sencillo. Sí, por eso. ¿Y tu segundo equipo? Los Sixers. Tú lo que eres un chaquetero. Porque a mí me preguntas, ¿cuál es tu segundo equipo? Digo, ninguno. Yo soy de los Sixers. No, es que yo soy de uno de conferencia. Es que, pues sí. No vale mal, no vale mal. Hombre, yo sí, por ejemplo, sí que te conozco. Ah, no, mi tercer equipo que apoyo ahorita porque hace el MVP de coach es Sacramento. Tercer equipo. Yo sí lo apoyo. ¿Y el cuarto? Vaya, ya, somos muchos. Venga, pasa, venga. Hombre, yo soy, por ejemplo, que soy de Atlanta, yo ya sabéis que normalmente no veo Atlanta. Yo, depende del partido que echen, voy cogiendo uno u otro y voy viendo así, pero vamos. Yo creo que este año he visto más de Atlanta ya en mes y medio que toda la temporada pasada. Bueno, venga, vamos a continuar. La NBA sanciona con 3 partidos a Beverly por empujón a DeAndre Ayton. ¿Viste el empujón o no? Sí. ¿Qué os pareció? ¿Más partidos, menos partidos? Que le tenían que sancionar más a menudo a este chico. Sí, la verdad es que no es un buen ejemplo, ¿no? ¿no? No, menos en un equipo tan grande. Grande en nombre y en historia.
El problema del partido de los Lakers es que se transmite mucho internacionalmente. Pues. Entonces, si un niño, yo siempre lo puse así como ejemplo, un niño ve a otro, mira, es que el tal vez 21 de los Lakers empujó al otro y nomás lo sacaron. O sea, no saben, ¿no? O sea, muchas veces. Entonces, pues, puede dar el mal ejemplo. Por eso. Tres partidos, no sé si sean poquitos o muchos, pero la acción es nefasta. Nefasto. Es como meterle el pie cuando tiras un triple al atacante. O sea, yo así lo veo. O sea, es falta de respeto. Y aparte contra Ayton, o sea, me quedé pensando, ¿por qué contra Ayton? O sea, ¿no le tienes miedo a Don Ayton? O sea, tú lo dices porque tú viviste los tiempos de Bowen, ¿no? Ahí con Popovich, ¿no? ¿Cómo se lesionó Kawhi Leonard? ¿Quién fue Ilyasova? No me acuerdo quién fue el que le metió el pie. Pero, o sea, Dios. No, Bowen será muy buen defensor, pero sucio, era sucio. Eso no lo niego. No, pero eso es así, ¿no? Eso es así. Poquitos, no sé. Yo mínimo pensaba 10. 10. Pero bueno. Yo iba más pero por 5 por ahí, pero. Pero fíjate, si Green pateaba, ¿se acuerdan del video de Green pateando a Steven Adams? O sea, cuando brincan y le pega ahí donde no le debe de pegar. En el medio se puede decir, no lo multaron. Entonces, debería ser más justo la liga. Porque eso fue un lace del juego, ¿no? No. el balón estaba en juego. No, sí. En ese caso. Pues sí. No, pero déjenme decirles algo, siendo sincero, no soy de los Lakers, veo los partidos cuando tocan muchas veces, pero Beverly, siento que tiene las horas contadas, desgraciadamente Ham es muy fan de Beverly, muy fan, o sea, exageradamente lo mete mucho, desgraciadamente, pero tiene las horas contadas. Bueno, los Lakers llevan ahora, que estoy viendo aquí, dos victorias consecutivas. Los Lakers, ahorita cuando ve la clasificación vas a ver por qué las puse ahí. No creas, no les creas mucho. Es entre más o menos. Son contra equipos muy malos. Sí, eso no es Spurs, pero no están jugando nada. Bueno, venga, vamos siguiente. A ver, TJ Warren empieza a entrenar con contacto. He puesto aquí que ha jugado 4 partidos en 2 años. O sea, este se lesionó en la burbuja, ¿no? La primera lesión que tuvo, ¿no? Sí, en los playoffs. Sí. Tú fíjate, desde la burbuja. Sí. O sea, tú fíjate, sí, y además estaba haciendo una burbuja tremenda. Yo recuerdo de partido de 30 y pico puntos, ¿no? Hizo 2 o 3 muy buenos. Sí, sí. Yo metí casi 50 a Filadelfia y en la burbuja un día. Uh-huh. Estaba tremendo. Esa te hizo una temporada tremenda. Pues sí, le sale bien la jugada a Brooklyn. Fichó por un mínimo, creo recordar. Y si llega medianamente bien. Yo pensaba que ya estaba entrenando con contacto hace meses y mira, tío. No, lo han dicho esta semana, o sea que. Y todavía anda así, pues tú me dirás cuando quieras jugar un 5 para 5. Mediados de año, quizás, de temporada. Quizás. Y si llega, quizás. Ojalá pueda volver a jugar. La verdad es que me gusta mucho. Me gustaría verlo. Bueno, estaba para ti, Ángel. Ben Simmons vuelve a Filadelfia. Cuéntanos. Bien partido. ¿Qué sentiste? Pues lo que más me gustó fue la rueda de prensa de antes y tal. Que era amigo de todos, que quería la ciudad, que no sé qué, como suavizando todo las cosas y tal. Y bueno, diciendo que sabía que le iban a pitar, estas cosas. Y luego, pues nada, cada vez que cogía el balón, pitada. Sí. A lo bestia. Y nada, pues un poco de nostalgia, un poco pena, porque me gustaba mucho Simon, pero bueno. Bueno, yo vi el resumen del partido y hubo, creo que hubo un momento que metió 2 tiros libres seguidos y se reía, ¿no? Como diciendo, sí, metió, creo que fueron los 2 primeros que tiró y luego cuando se iba a defender se iba a ir riendo y tal, pero luego empezó a fallar lo habitual a él, ¿no? En los tiros libres. Fue un espejismo, ¿no? Sí.
Bueno, pues nada, pues ya, ya solo nos queda lo de Kemba, que ya lo hemos hablado, y lo de Maps, que ya lo hemos hablado también. Yo por mi parte, vamos con las noticias. Bueno, no sé y el partido de Filadelfia, muy bueno. Nadie esperaba que ganáramos y... Ah, sí, sí, ese gana, sí. Milagro. Maxi, sin Harden, sin... 4 o 5 bajas había y, bueno... De hecho, esta semana vamos a acabar con un récord de 3-1 y sin las 3 estrellas. Así que bastante bien. Pues y sí. Me acuerdo mucho del amigo de Doc, que nunca se acuerda de los suplentes y parece ser que no son tan malos. Es que, a ver, están aquí, a ver, la conferencia este, están... 11-9, ¿no? Con 2 victorias consecutivas y un 7-3 en las últimas 10. O sea, eso significa que el equipo no es tan malo, ¿no? A ver. Y han ganado 2 ahorrando. Y el de Charlotte perdimos, pues era un back-to-back y la verdad es que, bueno, pues al final era también una rotación corta con tantas bajas y el segundo tiempo se les hizo un poco largo, ¿no? Se le notó un poquito de falta de físico y tal. Pero han jugado muy bien. Milton, Paul Reed. Bueno, la verdad es que los Cormac, de los 7, o oh, bueno, 8, 9 que había en la rotación, han jugado prácticamente todos muy bien. Uh-huh. Es difícil decir que alguno ha jugado mal, ¿no? Que es lo que os digo yo siempre, que Filadelfia tiene un roster de palmar, lo que pasa es que hay que ponerle. A ver si ahora, después de ver esto, el tío Doc se estira un poquito más con la segunda unidad. Milton, hasta triple doble casi, macho. Le faltó uno de los días un rebote para un triple doble. Bueno, es que es lo que siempre hablamos, que es que Doc no, o al menos este principio de temporada que tiene que hacer más rotaciones, no está confiando en los reservas y ahora se ve obligado por las bajas. Uh-huh. Bueno, a Milton no le sacaba directamente nada y ahora le ha tenido que sacar, joder, unos partidazos tremendo. Milton y Melton, sí. Bueno, bueno, que ya salió también los jugadores de la semana, que son por el oeste, DeAndre Ayton con 23 puntos, 16 rebotes y 1,3 bloqueos, 3-0 el equipo. Y por parte del este, Anteto, 35 puntos, 9,5 rebotes, 5,8 asistencias. Bueno, y también el partido que ha hecho esta noche Zubac, ¿no? Creo que ha sido 31 puntos, 29 rebotes. Partidas. O sea, que eso ya se hacía 50 años que no alguien no capturaba tantos rebotes. Creo que el último fue Karim. No está mal. O sea, que hace 50 años. O sea, que fíjate si ha llovido ya. Bueno, y yo aquí además, casi que acabo. Y además con Mace Turner en Indiana, ¿no? Que, bueno, sí. Que es un buen pivot también, ¿no? No, pero que no sé cuánto habrá jugado, la verdad, pero conseguir 29 rebotes. Pues espera que entro. 35 minutos. Es que es un rebote al minuto, ¿eh? Pues casi, sí. O sea, es que el tío te hizo un punto, un rebote en cada minuto que estuvo en pista. No he visto el partido, pero a lo mejor hizo algún drama, ¿no? De esto de tirar y coge su propio rebote. Veo 12 en ataque, digo, hostia. Ah, puede ser, ¿eh? Ahora que lo pienso. No, tampoco lo he visto el juego. Hay drama. Bueno, Daniel, ¿empiezas con tus secciones o qué? Sí, empieza con la de On Fire y la de Antártida. Esas son nuevas. Bueno, no tan nuevas, estamos volviendo. Bueno, espera que cargo. Estoy viendo aquí las camisetas estas. ¿Se puede decir lo mejor de la semana? Voy a poner. Estas. Estaba viendo esas camisetas porque, claro, esas no las hemos enseñado antes. Estas son las de... Por ejemplo, esa de Filadelfia no es fea. Bueno, es la de Capitán América, ¿no? Está claro, claro, claro. Y tal. Esa, y esa... Fea, pero, ¿sabes que la de los costados? ¿Han visto el dulcecito, el candy ese que tiene las líneas? Así igualito.
Me recuerda a ese jersey. Pero bueno, que yo creo que como con los colores de Filadelfia y tal, yo creo que era de las más chulas. Sí, sí, pega bastante bien además. En claro, cambio, por ejemplo, la de Oklahoma es de Goofy, ¿no? Ah, sí, de Goofy. Es de Goofy esta de. Dice Goofy, sí, por a la derecha. Sí, sí, sí. Además pone Goofy arriba, sí. En el... Hicieron una de Bob Esponja. Hey, eso es un poco. Luego la de Cleveland Cavaliers, que Piratas del Caribe, ¿no? Sí. Está bonita. Toy Story, la de Dallas. Sí, sí. Y Star Wars. No, la de los Trailblazers, ya deberían pensar en ese diseño. Esa está chula, ¿no? La de Star Wars. Oh, sí, está chula, bien, está chula, sí. Sí, pero vamos, la más fea con diferencia es la de Oklahoma. Y esta de San Antonio. ¿Qué te parece la de San Antonio de Coco? Tú, fíjate, mexicano. Si no le. Peor tantito. No, mira. Si le quitas las líneas del costado y le pones el número blanco, con doble blanco, blanco con gris, es muy bonito. Pero las líneas y el número le quitan mucho el negro. No me gusta. O sea, lo del coco está bonito. O sea, es por ejemplo, o que dijera los Spurs, versión latino, ese jersey pegaría mucho. Mucho, mucho. El short no me gusta, el jersey sí. O sea, el short parece para bañarse. De los Clippers, pues nada, Clippers. De Spiderman, bueno, sí, de Spiderman. Está ya mona también. Y está Utah Frozen. Vale, el de los Kings está bien, es Hakuna Matata también. Sí, bueno, sí, de los Kings es chula, está mal, sí. Esa. Aunque el short, ese print, animal print, pues no, ¿verdad? Pero. Sí, pero el pantalón no desentona. O sea, no desentona. Ah, no, sí. Tampoco es una cosa fea. Vamos a ver. Ah, no, fea no. No, la de Frozen tampoco está fea, no sé. No es fea tampoco, ¿no? No. Hay que tener en cuenta es lo que es, ¿no? Claro, ¿no? Simula el castillo, ¿no? Como las montañas, ¿no? De Utah, ¿no? Que puede tener claro. En el logo, o sea, que está... Yo creo que la de Utah está muy currada, esa, por ejemplo. Sí, sí, sí. I like it. Oh. Boston con monstruo. Oh. Esta no me gustó mucho. No. Y Winnie the Pooh y Memphis. Bueno, el osito, ¿no? Por lo del osito. Fíjate, si le cambias el logo de Memphis por las letras de Memphis con ese color, está bonito. Está bien. Con las letras, o sea, que a Memphis o Grizzly, está bien. Pero el logo en amarillo, con rojo, es feo. Los colores son muy atrevidos, sí. Eso. Y el de Celtics, no tengo opinión. Mike Wazowski, ¿no? De Mastering. Ha sido muy bizarra, es muy bizarra. Es bizarra. Ha sido, ¿no? Ángel, muy diplomático, ¿no? Con los colores. Sí. Oye, habrá gente que le guste, ¿no? Entiendo. Sí, 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 claro. Pero claro. Sí. A ver, el diseño de la camiseta hasta no me disgusta, ¿no? Pero no, es lo que te digo, si le pones los colores de Memphis, pues queda muy bien. El azul con el doble azul, está bonito. Bueno, esta ya las habíamos visto un poco, pero bueno, Hornets con monstruos, Nuggets con los siete enanitos. Uh-huh. Buen diseño. Rayo McQueen, Detroit. Detroit. Detroit Car. Ahí. Ahí la alia. El de Dálmatas, ni regalado. Bueno, no, te juro que ni regalado me pongo el jersey. Los Raptors me lo pondría por risa. Me da risa. O sea, Toy Story y tal. El dinosaurio, da risa. Sí. Pero están bien curradas, ¿no? ¿Sabes lo que? Ah, sí, o sea, lo diseñó alguien que sabe, eso sí. Claro, sí. Que te gusten ya más que no, la de los Hornets con la de monstruo es totalmente fea, macho. Parece que tiene hasta pelo la camiseta, macho. Sí, sí, sí. Está bien, ¿no? Serigrafiada, ¿no? Uh-huh, pero está currada, joder. A ver. Ya ni más. Ah, está. ¿Cuál te ponía? Ok, no, eso mero. Ok, NBA, sección on fire y más frío que la Antártida. Gracias.
Los primeros All on Fire es el equipo de la semana, los de la semana, los mínimamente tienen que tener 3 victorias. Si no tienes 3 victorias, no estás en la sección, punto final. Primero Suns, que lógicamente el de la semana fue Ayton, 4-0, Celtics, Heat y Warriors. Que hablamos más o menos mal del Heat, pero ganaron 3. Así que no nos podemos quejar mucho, ¿no? Y más frío que la Artántida, pues no puedo decir nada, los Spurs ya se vendieron, se podría decir, 8-0. Maps y Magic 0-4, Maps sin Facu, que todavía resta más de lo que tenía que resta. El Magic, pues, el Jazz me sorprende, pensé que iba a seguir un poquito, pero ya veo que está tirando la toalla. Y los Wizards, que también me sorprende que ya estén yendo a la baja, ¿eh? Y eso que no tienen lesiones importantes. Sí, pero los Maps ya están en récord negativo, era, ¿no? A ver, sí, 9-10. Sí, están rozando, sí. Estos son los de la semana. On fire. Yo ayer que me puse, porque el partido de Warriors-Minnesota empezó a las 9, creo que era 9 y media, y cuando me puse a verlo lleva ganando Warriors de 20 ya... Pero vamos, es que le estaban anotando a Gobert delante de sus narices sin saltar ni nada. Wiggins, Green... Ay, madre mía, Gobert. ¿Estás? No sé cómo se ha muteado esto. Que digo que cada vez que veo un partido de Minnesota, digo, ¿qué estarán pensando allí con lo de Gobert, eh? Y casi toda semana es que... me pongo alguno o algún ratito y digo, sí, pero yo ya te digo que yo vi un poquito el Warriors y es que cuando el rival está a 5 metros de la canasta, Gobert no sale a apuntarle ni nada. No sale nada. No tiene la suficiente velocidad para acercarse ni nada. O sea, ni las ganas, porque podría decir, bueno, al menos molesta o... No, es que no hace ni el intento de... Ya te digo, dos veces que se quedó con Wiggins solo y Wiggins se queda a 5 metros, tiró solo. Y las metió las dos. O sea, y Green también, que estuvo un ataque con él, también se desentendió de él. O sea, que es que yo la verdad no entiendo mucho lo que está haciendo ahora mismo Minnesota y menos Gobert, ¿no? Porque a lo mejor pone interés, o bueno, no interés, intenta hacer cosas o incluso el entrenador que no haya esos cambios defensivos, ¿no? Que le perjudica tanto a Gobert. Pues es que es un jugador sobrevalorado, entonces le penaliza mucho eso, cambiar en el bloqueo. Ayer los de Movistar en el partido comentaban que había dicho Fournier que si Embiid jugaba con Francia, que él no jugaba en la selección, ¿no? Entonces decían los de Movistar, pues oye, pues a lo mejor se va a quedar sin jugar. Lo más realista, ¿no? Fournier está fuera de rotación, ¿eh? Ya. Tú fíjate que no cambiaría Francia a Fournier y a Gobert porque jugara en B, eran los dos. Y con el Víctor, me llamas. O sea, vamos, yo creo que con los ojos cerrados, ¿no? Sí, fácil. A mí lo que me sorprende es lo que ha tardado Tips en sacar de la rotación a Fournier, sabiendo que no es un jugador de su gusto. Vale, porque no es un jugador de su gusto, vale, pero a mí me parece exagerado sacarle de la rotación. Bueno, le ganaron la posición, que... pero tampoco 5, 6 minutos, 8 mínimo, un poquito, o sea, para lo que sí estás pagando por él. O sea. No, y por lo menos yo todos los días le sacaría y a ver si tiene, porque hay días que te mete muchos puntos, y muchos micropartidos dentro del mismo partido también, ¿no? Pero bueno, yo le sacaría para ver si mete puntos de la segunda unidad. Que tiene el día que no mete ninguno, pues mira, pues no le saco más o le rusco los minutos. Sí, lo que tú dices, en vez de sacarlo 18 minutos, pues lo sacas 6, que no te funciona, pues al banquillo ya no sales más. Claro, si ves que es el día de este que está desaparecido, pues no le sacas y ya está. Pero yo tampoco creo que es un mentirador, o sea, lo que pasa es que es muy de rachas. Pero claro, como no le gusta a Thibodeau, pues ha tardado mucho en dejarle ya fuera. No, a mí me parece que le ha dado muchas oportunidades para al menos para lo que yo entiendo que es el temperamento y el carácter de Thibodeau, ¿no?
Luego al final pues tiene bastantes aleros y pues más de su perfil, Grimes o Barrett, Topping, Canredis, no sé. La verdad es que es una posición que tienen bastante bien cubierta. Y además chicos que también te defienden, ¿no? Te pueden anotar y te defienden. Más tipo Thibodeau. Eso es. Así que me imagino que habrá dicho, me van a echar a mí, pues antes de echarme a mí, pues poner al banquillo. A la tercera unidad. Bueno, a lo mejor lo traspasan, ¿no? El problema es como Duncan Robinson. ¿Quién lo quiere ahorita? Más decir, sí, es microondas, pero pesa la edad también. Es que para traspasarle al final, van a tener que meter a algún joven o algún pique, si no... No creo que quiera eso Knicks ahorita, ¿no? Claro. A lo mejor te conviene más quedarte con el contrato ahí. Tragártelo. Sí, vale. Porque sí, está viviendo, tiene 18 este año, casi 19 el que viene y 19 el siguiente. Lo que pasa es que la 24-25 es opción de equipo. Con lo cual equipo, es esta temporada y una más. La siguiente le cortas. Fuera. Así hablando que... de Knicks, así resumido, sus siguientes tres juegos, estoy viendo contra Pistons, sé que lo pueden ganar. Pero el que le sigue es contra Giannis Antetokounmpo. Y la última vez que vi ese partido Knicks Bucks, Dios, si son de los peores en transición, Giannis es de los mejores en transición. Pobrecitos los Knicks, pobrecitos. Sí, tienen complicado, tienen complicado. Pero bueno. Bueno, y los Mad muy, muy mal. Magic, que les he visto dos partidos en Filadelfia, fatal. Oh, Magic. Pero está Bol Bol. Nomás vendiendo mercadeo. Bueno, te echas unas risas con Bol Bol y tal, pero vamos. Pero muy mal, muy mal, muy mal. Bueno, sí, he visto el Magic. Pero yo creo que Magic han encontrado un jugador joven sobre, en principio, sobre el que construir, ¿no? Que es banquero. Una segunda espada que puede ser Barner, ¿no? Perfecto. Y a partir de ahí que crecer, ¿no? Está claro que este año tampoco van a aspirar a mucho más, pero bueno, intentar crecer en 2-3 años, ¿no? Un base decente se puede decir en Jalen Suggs. No, es el mejor, pero es un base decente. También tiene a Carter, ¿no? A Wendell Carter, creo que es. Sí. Que también es un 4 decente, ¿no? Pintón. Sí, y los que ya tienen las horas contadas es Mo Bamba y Jonathan Isaac. Ahí dos de ellos tienen las horas contadas. Bueno, Isaac es que lleva 2 años sin jugar. Sí, pues ahora contará. Y Paul lleva también telita. Sí, Paul sí. Sí, pero creo que iba a jugar ya esta semana, ¿no? Paul. Se anunció que sí, se anunció. Creo que se anunció que iba a empezar ya a jugar, que estaba ya listo para jugar. Pues estoy viendo la lista de lesionados y pone fuera al menos hasta el 30 de noviembre. Estamos a 2 días. Para el... Estamos a 28. Con Anthony lo mismo, al 30. Wendell Carter también 30. Sachs también 30. Teren Rosco ayer, ya. De lo poquito rescatable que me gusta ver Teren Rosco. Veterano, pero genera. Y Boston, pues está que gana todo, macho. Sí. Sí, Boston 9-1. 9-1. El mejor equipo de la NBA ahora mismo. Sí. Y además el mejor, no solo por los números, es que... Además, creo que esta noche o la pasada noche no jugó Tatum y Brown llevó al equipo, ¿no? Pues... Pero ahora mismo están tan enchufados que todo les sale bien, todo el mundo juega bien. Y en una racha que les cambie la dinámica, pero ahora mismo la dinámica que tienen es de ganar prácticamente todo, ¿no? Bueno, seguimos con las secciones. Venga. Síguele, por favor. Esta. Ah,
Esta. Exacto. Una de las favoritas aquí. ¿Por qué? Porque desde el inicio tenemos esta sección de la carrera por el primer pick. La semana anterior, la semana 5, empezaron y siguen aún los Rockets y los Pistons y los Rockets. Tercero, Hornets. Cuarto y quinto, Magic y Spurs. Sexto, Bulls. Séptimo, Lakers. Pero recuerden que hago las mediciones base a base estadística, juego y también a los rivales que les ganan. No es la misma que Lakers le gane a Spurs o Lakers le gane a Rockets y tenga buen récord. Aunque tenga 6 ganadas o 7, no es la misma. Siguiente semana. Okay. La siguiente semana. Cada vez ponen más equipos, ¿eh? No es por nada, ¿eh? Pues empezar con 6 y ya aquí ya hay 3, ya hay 8. Es que el problema es que estás muteado, Ángel. Ángel, muteado. Sí, que digo que estaba diciendo, pensando yo lo mismo, Juan Carlos. Que, no, el problema es que cada vez veo que juegan, pero los que juegan y los que les ganan no suben de 10 victorias. O sea, si se dan cuenta en el standing, el único equipo en el oeste que lleva 10 victorias es en el oeste es el Minnesota y en el este es Miami. Todos los que están aquí no han ganado ni 10, bueno, ni 5, ni 6 algunos. Entonces, sí, pero por ejemplo, yo creo que Lakers el tema que como no tiene su propio pick van a empezar a ganar, o sea, no es un equipo que vaya a hacer tanking como tal. Mira, pues lleva como 4 semanas ahí. No sabes. Sí, 4 semanas, pero tú fíjate, yo creo que no, mira, vamos a ver cuánto que llevan los últimos 10 partidos. 5-5. 5-5. Aclaramos los oponentes también. Y bueno, sí, pero puedes decir, vale, a lo mejor ha ganado, que no lo sé contra quién ha jugado, pero a lo mejor ha ganado contra Rockets, Pistons y Magic. Sí, pero también hay que ganar esos partidos. Y San Antonio. Sí, y esos 3 están entre los primeros 5 peores. Sí, pero hay que ganar esos partidos, ¿eh? Ah, claro. Bueno, mira, los Lakers no estuvieran ahí. Bueno, voy uno por uno, pero los Lakers no estuvieran ahí si hubieran ganado. Un ejemplo a los Bucks, a los. No. Otro ejemplo a los Celtics. Es un ejemplo, ¿no? Un top más arriba. Ok, primero, segundo y tercero, como sabemos, ganan el 14%. Rockets, Pistons y Magic siguen ahí en las mismas. Hornets se desplaza un poquito para atrás porque ganaron. Mínimo ganaron uno, pero ganaron, no es lo importante. Spurs, pues mínimo tiene más victorias que el Magic, los Rockets y los Pistons, y ahí siguen en quinto, cuarto y quinto. Y el Thunder al fin se asoma. Qué bueno, ¿no? Y qué malo. O sea, el equipo de las Unicornios se está asomando. Qué bueno y qué malo. Y los Bulls. Ay, los Bulls. Siguen jugando pésimo. Y sí, los Lakers ganaron 3, pero no pasan de 10 victorias aún. Hasta que pasen a décima plaza. Van a quitarlos de ahí. Pero bueno. Ya son 8, ya que son muchos. Están a 2, Tenía dudas de ponerlos, Tenía muchas dudas. Pero cuando vi a quién les ganó, me quedé pensando. No quito de mérito lo de Lakers, pero pesa también aquí en los grandes. Y esta semana, según yo, Lakers, a ver, vamos a checar más o menos el calendario, repito, Lakers contra quién se enfrentan, resumidos. Va contra Pacers hoy, ¿eh? El partido de hoy es importante, muy bueno. Hombre, pero mira, puede ganar perfectamente. De la próxima semana puede ganar 3, porque es Indiana, Portland, Bucks y Washington. Menos el de Milwaukee. 3. Yo le veo 2. No, ninguno, es que los Blazers es difícil porque juegan muy bien en equipo, Los Blazers que juegan muy bien en equipo, pero bueno. Pero bueno, están sin Lillard y tal. Claro, por eso digo que es factible, no digo que sea fácil ganarles, digo que es factible. Yo, por ejemplo, contra Milwaukee, vamos, hoy opciones. Hoy vamos a ver por fin el partido Maturín contra LeBron James. Doy gracias por eso. No se lo pierdan, porque Maturín contra James, interesante. Bueno, también esta noche hay un Atlanta-Filadelfia. Atlanta-Filadelfia, un clásico.
Claro, un roster muy tocado de Filadelfia, pero no se sabe. El básquetbol, no se sabe. Es Aparte probable vienen que back vuelva to a back. mí esta noche. Oh, es probable. Noticias. Ok, continuamos. Prometemos próximamente quitar ¿Ya? equipos, si no Pero eso, sé cuándo más. perdona, perdona, Dani, es buen horario el Philadelphia Atlanta, es a la una, ¿eh? Oh, de allá. Bueno, a mí se me hace muy tarde, pero bueno. A la Pero una de sí. aquí. Allí Sí, que son bueno. las 4 de la tarde, ¿no? Por ahí, o las 5 Sí, de la tarde. la NBA empieza a las 4 de la tarde, sí. Ok, mock draft top 5. Al fin ya jugaron más jugadores. Víctor sigue muy bien. Su equipo lleva 8-1. Muy bien en la Liga Francesa. Claro, no es de las mejores top en la Europa, pero 8-1. Vale. Es que Es creo que hockey. los, perdona, creo que los últimos 3 partidos ha metido más de 30 puntos. Sí, está jugando como Dios. Ahí están sus estadísticas: 25, 10, 2. Las de verdes que van subiendo. Muy bien, ¿eh? El Víctor. ¡Wow! Segundo, Scott Henderson. Muy buena estadística. El problema del Ignite es que el récord que tiene la G League es de 3-7 y van en últimos en la conferencia oeste. Ay, me van a decir, oye, pero el récord, no, sí importa el récord, es muy importante, más si te quieres dar a conocer, ¿no? Claro, los números los tienes, pero el récord también influye. El tercero es Amet Thompson. Ya vi en dónde juega, es en la Elite, es una liga tipo desarrollo americana donde juegan como 8 equipos. 3-0 va su equipo. No me llamó mucho la atención este jugador. Nick Smith, le puse aquí. Su equipo va 5-1, noveno en la nación, en ese doble de Arkansas. Pero no ha jugado y no hay noticia tampoco de que esté lesionado. Aguas, alarmas rojas. Alarmas rojas. Brandon Miller, muy buen jugador. Números muy buenos, el de Alabama, 6-1 su equipo, 18 de la nación, resumido, top 5 del draft. Bueno, Ángel, Pasamos entonces. vas a hacer el mock draft del Tacatón para ver quién. Bueno, como queráis. Bueno, Sí, eso es acuérdate que otro. el pasado ganó Hornets, ¿eh? Hornets ganó. ¿Qué pasa? ¿Que va a ser una tradición o qué? Sí, eso es la tradición. Podemos anotar los resultados por semana. Ah, sí, ¿no? Una vez lo Increíble. ganó Hornets, el otro lo ganó el Magic. Si me acuerdo. Sí. Venga, ya lo tengo ahí. Ahora dice, ok. Le doy. Dale, dale. Vamos, Venga, Spurs. dale. Dale, dale. Laker. Oh, Oh, Pelicans. a Pelicans, Pelicans. oh, ah, y que no lo ponga lo último, dicen. Ah, Solo con un 9%. 9%. Y Miami con un Miami 1,7. segundo, ¿eh? Joder. Oye, Orlando, Houston y Detroit, mal, ¿eh? Les fue muy Miami. Habéis subido 10 posiciones, ¿eh? Sí. Este tancatón es medio. Está medio raro, porque la pasada ganó Hornets, subió como 8, pero bueno. Es que aquí no hay bolas calientes, ¿no? Como se dice aquí en España. No Claro, sé por allí cómo se dice, pero. claro. Vamos a decir bolas. No, No, es que aquí, por trampa, ejemplo. directamente trampa, ¿no? Es trampa Aquí esta cuando madre. cuando siempre se dice que un sorteo está mañado, que es que están, hay bolas calientes, ¿no? Bueno, gente, en esta sección ganó un equipo, los Pelicans, pero sabemos que es de semana, ¿vale? Puede cambiar. ¿Qué quieres que te ponga ahora? Lo que sigue del Vale. sí, no te preocupes. Luego puedo ver la diapo. Ok, NBA G League, resumido, puse los de las flechitas y así lo voy a hacer por semana para los jugadores que a mí me interesan deberían estar jugando en la NBA y no perdiendo su tiempo los equipos. Minnesota, ¿para qué tienes a Gobert si está Luka Garza anotando 27.3 puntos? Dime, 27.3 puntos. Kenny Lofton Jr. Se te lesionó varias partes del equipo de Memphis y no lo obtienes en tu equipo. 27 puntos. Ay, me vas a decir, sí, 27 puntos en la G League. ¿Y qué tiene? Como decimos acá en México, lo está demostrando, es lo importante. Y Mark Trevelyn Quinn. Trevelyn Quinn. Ah, Trevelyn Quinn. Bueno, los que a mí me llamaban la atención, pero Trevelyn Quinn también hace su chamba, ¿eh? Uf. Claro, fue MVP el año pasado en las finales y eso de la G League. MVP, ¿eh? Y le fichó Filadelfia y luego le cortó ya. Fíjense, ¿qué no estuviera haciendo ahorita en Filadelfia que ocupan jugadores? ¡Qué bárbaro! Pues nada, la verdad es que yo le Así estuve es, viendo por Doc, pues nada. Lo sé. Le estuve viendo a G League
y no me gustó nada el chico. ¿No? No. Vale. Entonces, por eso no está en flechita, ¿eh? Si estás en flecha es por gusto, ¿no? Ok, continuamos. Los Hornets, en su caso, pues sabemos que van a tanquear. Que denle la oportunidad a Mark Williams, pues ya, ¿para qué, verdad? O sea, 2.5 bloqueo. O sea, está bien. David Stockton. Muchos equipos ocupan un base, mínimo un tercer base. Yo siempre defiendo al hijo de Stockton. O sea, de alguien es David Stockton, seleccionado americano, de juego. Y el que esté en México, Shaquille Harrison, en robos, muy bueno defendiendo Harrison. Me gusta cómo juega Harrison, muy bien. Y Okafor, casi todos los partidos de México titular, MVP en varios partidos. ¿Por qué no? En cualquier equipo un center ahí suplente. O, ya sabemos que no va a ser el super, pero ahí suplente. Son los resumidos de la semana de la Chile. Recomendados. A mí me sorprende también el Hardy. Oh, Hardy muy bien, ¿eh? Pero ha tenido pocos partidos, ¿eh? La estadística de Hardy es medio alta por pocos partidos. Por eso no lo agarré. Sabiendo que ocupa Dallas un jugador así, hubieran dejado darle oportunidad a Hardy. Pero sí, pero al final es un escoltilla, ¿no? El anotador. Sí, escolta, sí. Medía 1.90 y tantos este chico y capaz que está funcionando muy bien Dilly. Déjate de Kemba Walker, macho, y déjate de Chorraico y da minutos al chaval. Así que es que de Kemba no vas a sacar ya nada, pero bueno. Top 25 NCAA, resumidos, los primeros 5, lo voy a decir, North Carolina, Houston, Kansas, Texas, Virginia. Ha habido juegos muy dinámicos, sí me ha tocado ver en NCAA, lo recomendamos. No es tan fácil ver partido de la NCAA. Bueno, la NBA existe entre comillas gigantes de League Pass, que falla más que Shaquille O'Neal teniendo tiros libres, así resumidamente. Mi compañero que está aquí abajo, JZ, nos puede decir que adquirió el League Pass. Todavía no ha conseguido pasar de la tableta a la tele. Ayer me senté el ordenador a las 11, bueno, un poquito antes, 10:30 sería, y hasta las 2 de la noche estoy viendo baloncesto en el ordenador. Un dolor de cuello de Tom, vamos. Yo no sé ni cómo aguante tanto. Dios, no. La verdad. Ok. Siguiente. Oye, ¿soy de alguna universidad? ¿Os gusta alguna en concreto? Sí, recomiendo ver a Houston. Recomiendo ver. Bueno, mi universidad es Duke, pero vean Michigan. Kentucky va a la baja, ¿eh? Baja, sí, ya lo estoy viendo. Yo es que me gusta Kentucky y joder, ha bajado 11 posiciones, digo, hostias. Y UCLA. UCLA también. UCLA va abajo, ¿eh? Ahí está el mexicano Jaime Vázquez Jr., prospecto mínimo segunda ronda del top 50 del próximo draft. Entonces, que recomiendo mucho ver, porque hay un uruguayo que juega muy bien, es Tennessee. Tennessee va a ver Houston es muy dinámico. Bueno. Ok, partidos de la semana, porque siempre estábamos buscando, dije, no, ahora voy a poner los partidos de la semana, no vamos a andar buscando aquí en directo. Partidos ahí, de la semana. Ahí, y yo creo que Ángel está conmigo, falta el Atlanta Sixers de esta noche. Pero ese lo vamos a mencionar. Es que ese tenía dudas porque dije, pues no está Joel. Yo creo que esta sección la tienes que llamar los partidos de la semana de Daniel. De Daniel, puede ser, ¿no? Porque luego hay Cleveland Filadelfia y un Memphis Filadelfia, que son muy buenos también. Bueno, es que también no quise repetir el mismo equipo mucho. Vale. Ha puesto un Sacramento Phoenix por alegrar a South Town, ¿no? No, mira, voy a explicar. Toronto, que no? Cleveland. Toronto, Cleveland, porque los últimos partidos que han tenido han sido muy buenos. No lo voy a negar, muy buenos. El Kings Suns. Me gustaría ver qué hacen los Kings midiéndose estos Suns. O sea, a ver si es cierto. Nada. El Mavs
el Maps Warriors, pues vamos a ver con qué cara salen los Dallas, porque han estado muy mal. El viernes tenemos Hawks Nuggets, muy interesante partido. Y el que más me interesó de todos, así, para ya ver si lo quito de la fila del Star de primer pick, es Bucks Lakers. Un Giannis LeBron, me gusta mucho. A mí, bueno. Pero ya LeBron sí, va a pasar ahí en ese partido. Esperemos no hay empujones para expulsión de tres juegos, pero no, va a estar muy bueno, muy bueno. Pero hoy sí pueden ver el juego de Hawks contra Sixers. No sabemos resultado, pero está bastante bueno. Hoy aquí en España echan en Movistar, que lo estaba viendo antes, creo que es el Cleveland. Cleveland-Toronto, sí. Cleveland-Toronto. Es que me puse a ver todos los partidos, te digo, y había muchos donde varios equipos tienen mucho lesionado, pues entonces no es que sea mal partido, pero baja mucho el nivel de interés pues para las personas. Hombre, y hoy, pues, esta semana, por ejemplo, aquí en España echan, Ángel estará contento, echan el Cleveland-Filadelfia el jueves y el sábado Memphis-Filadelfia. Ajá, semana Sixer en España, muy sí. Bien. Bueno, más bien semana Dallas, porque echan tres de Dallas esta semana. ¿Tres de Dallas? ¿Para qué tanto se van mal? Pues bueno, creo que... Dallas Warriors, Dallas Detroit y Dallas New York. Porque aquí en España yo creo que vende mucho lo de Luka Doncic. Ah, sí, que vende mucho. Sí. Entonces echan bastante Dallas. A mí es que me aburre mucho ver Dallas, ¿no? Entonces... Yo lo he visto este año dos veces y me aburrió también bastante. Yo una y no terminé el partido. Es que es un juego es un juego lento el que practica el Dallas. Yo creo que lo dijimos una vez que era el equipo que más es lento. Es el último en ritmo. Sí. Y es que siempre es Doncic. O sea, es que no. El año pasado a lo mejor tenía a Brunson y a veces pillas algo diferente, pero este año es que no. Me aburre, la verdad. Sí, yo Dallas es de los que no suelo ver mucho. Yo ya te digo que si veo que hay 3-4 partidos a la misma hora, mi última opción siempre suele ser Dallas. Ok, y ya para finalizar el programa, se puede decir, tenemos una nueva excepción. Sí. Ah, se sí quedó Ángel solo. Sí, ahí está. Sí. Es que me he equivocado. Ahí está. Tiempo de cine. No sabía cómo ponerle el nombre, fundamentos de cinéfilos. O sea, y dije, tiempo de cine, punto final, así. Hoy, como no hemos hecho el tier list de películas, entonces dije, una semana, una película o serie de básquetbol. ¿No vamos a batallar? Sí, vale. Sí, vas a poner, perdona, Daniel, ¿vas a poner películas que traten de baloncesto o películas que salgan jugadores de baloncesto? Ah, no, todo que sea de básquetbol. Si tienes una serie que quieres poner, pues poner. Porque, por ejemplo, Shaquille O'Neal tiene alguna que otra que no es de baloncesto. Ah, sí, hay unas que otras que ay, que mal actúa. Sí, pero, sí. Qué bárbaro, sí. Hay que es Man of Steel o algo así. Man of Steel, Dios. Y una pues de que es mal. Como hechicero también. Sí. Por eso digo que hay que diferenciar si son películas de baloncesto o películas con jugadores de baloncesto. Ah, no. No, porque se... No, cuando se acaben las primeras. Ok, Blue Chips, supongo que ya lo hemos visto, si no, pues contexto. Yo no lo he visto. No, ah. No me suena, vamos a haberla visto. Ah, pues mira, Ángel le va a servir mucho a la sección sur si no ha visto películas, y a las que tampoco, pues también. A ver, Blue Chips es muy básico, sabemos que en las universidades se fichan a jugadores mediante becas, y muchas veces puede haber debajo de la mesa un carrito, una casita, algo por ahí. De eso trata la película. Tenemos a Penny Hardaway, vean lo que joven, al Shaq, que sonrisón. Y gran actorazo, no recuerdo el nombre de este actor, el coach. Pero Ángel, te juro, te va a gustar mucho la película. Mucho la película. Este es Nick Norte, bueno, aquí en España se llama Ganar de cualquier manera. Lo está viendo. Sí, y la verdad es que sí, está bien, vamos. No es un peliculón tampoco, pero bueno. No, pero el contexto que te da es de la veracidad de la NCAA, directamente lo voy a decir, de cómo fichan jugadores, debajo de la mesa, y es la verdad. Es muy bueno. Un poquito ese mundillo de lo que está diciendo Daniel, de cómo se contrata bajo cuerda, ¿no? Cómo pagan a jugadores bajo cuerda por jugar en tu equipo. Sí.
Pero vamos, que es una película para pasar el tiempo esa, no es un peliculón tampoco. No, no es Space Jam 2. Resumiendo. Ah, no, tampoco. Es mejor que Space Jam 2. Sí, es mejor que Space Jam. Sí, sí. No tengo la que sí. Sí. Qué garra esta, ¿cómo se llama ahora? No la de Juancho. Es diferente, ¿no? Hombre, a mí la de Garra me gustó bastante, o sea, cuando la vi. No, a mí me entretuvo mucho, sí. Me entretuvo porque lo que siempre hemos dicho, te muestra así los entresijos del baloncesto, de ¿no? Un poquito de sí. La NBA. O sea, que está bien, ¿no? Y yo creo que, bueno, sí, que muchas veces le pesa a Juancho cuando juega el ser el Garra. El agarra, ¿no? Sí. Yo creo que le pesa todavía, ¿no? ¿Cómo era? ¿El Bob? ¿Qué era? El Boa Cruz. Boa Cruz. Así que, gente, al final, si llegan tarde o dicen, ¡ay, me perdí todo el programa, pero quiero ver una película! Tiempo de sin. Blue Chips, la primera película recomendada. Ahí habrá películas que no recomendemos, ¿eh? Porque estoy eligiendo más o menos decente. No te voy a poner un Space Jam 2 ni cosas feas. Okay. Dale tiempo cuando se acaben. No, hay muchas. No, es que hay series también, hay anime, hay caricaturas, hay muchas más. Sí, hay mucho documental ahí. O sea que... Mucho documental. Entonces, no, de que va a haber todas las semanas va a haber algo. Así que no pasa nada. Pues nada. Mira, se nos ha ido nuestro amigo futbolero. Isaac, ¿hasta dónde sigo por aquí? A ver. No, también se ha ido. Bueno, vamos a ir cerrando ya, ¿no? Sí. Bien, vamos a hacer una RAI. Bueno, ya la semana que viene. Sí, mejor, ¿no? Semana que viene ya veremos a ver. De qué equipo hablamos un poquito, ¿no? Sí, a ver quién se deja, ¿no? A quién engaño esta semana. La semana viene. Bueno, chicos. Venga, hasta luego. Venga. Hasta la próxima semana.